micro. ¿No sirve mi micro? ¿Sí? Los que me están mamando. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Saldrá arriba, ya ves. ¿Cómo me fue en mi viaje? Sí, ya volvió el pinche gringo, el tío Robert. Y el aplauso, ya volvió. Cuéntanos, ¿cómo es esa maravillosa tierra llamada Estados Unidos, que tiene tantos, tantos pinches exámenes para cruzar su puta frontera? Que chinguen a su madre todos. ¿Cómo estuvo? You know, the place. No, la verdad, muy bonito, Cojito. Te mandaron saludar mucho. Ah, muchas gracias, gracias. Mira, te soy sincero, la mitad eran saludos, la mitad eran burlas. Ah, ok. O sea, la mitad era, ay, di el Cojito que ojalá pueda venir pronto. Y la otra mitad era, ah, pinche pendejo, le quitaron la visa. Pero el reconocimiento ahí está. Sí, o sea, sí, quien te conocía, me conocía, era lo que importaba, ¿no? Exactamente. ¿Quién fue? No. Porque era como de, hey, pues es, trabajamos todos juntos, sí, todas las pendejos. Semanas, ¿no? Ni modo que no. Sí, güey. O sea, si me conocieran los que conocen a Slobotsky, estaría chido, ¿no? Estaría chido. Te voy a decir una cosa, güey. ¿Qué pasó? A Miami no hay que ir, güey. ¿A Miami no hay que ir? ¿Por qué? Llegó bien poquita gente, güey. ¿En dónde? ¿Cuánta gente es poquita, la verdad? ¿La neta? Sí. Como 40, güey. Ay, no mames, güey. O sea, si fuera show de cancelador, sería como, no mames, dos sold outs, güey. O sea... no... Ve el... Ve el vaso medio si lleno. Si fuera, wey, show del chaparro, sería así. Sí. Ah, no mames, 40. Sí, ah, no. No, güey, pero es que en Miami casi no hay mexicanos, güey. Yo no sé. Puro sabía. Cubano, ¿verdad? Cubano y venezolano, colombiano, argentino, pero mexicano casi no hay, cabrón. Pues es que pues, está así como nadando, ¿no? Como derechos. De hecho, te voy a contar una cosa que pasó. Espero no ponerme sentimental. Voy a quitar mi chicle porque cuando es me pongo que tú serio... Tú eres una persona horrible, güey. Nunca más quiero ese sillón. ¿Le pueden poner un tache a ese sillón a partir de ahora? Ya no quiero ese, güey. Tu sillón es el de la pata coja. Gracias, gracias. Sí, un aplauso. Eso. Sí. Si el mundo fuera al revés, habría mesas pidiendo que me ajusten a mí. Dice, oye, es que este sí. Humano como que está chueco. Es... Sí. Ponle un calzador. No, te voy a contar lo que pasó en Miami. Fuimos a comer a un Chick-fil-A porque déjame decirte que el tour manager le mama esa mamada. Chick-fil-A es un restaurante pues, de allá de Estados Unidos. Algún día entenderás. Seas mamón. Que seas mamón, la verga. No, pues sí, esta gente no conoce Estados Unidos tampoco, güey. Pues no te estás burlando, güey. ¿Verdad? ¿Y qué se parece el cojo a la mayoría del público de Laura Feliz? Que no puede entrar a Estados Unidos legalmente, sí. Iba a decir otra cosa. Y que son morenos, pero luego los... No, también tenemos público güero, a ver. Okay, sí vinieron no vino como, ninguno, como pero dos, güey. Sí hay como dos. No tenemos ni un güero. Este güey de aquí, de hasta adelante, es muy blanco, güey. ¿Este? El de azul sí es muy blanco. A ver. A ver, ilumínenlo. A ver si sí es muy blanco, güey. Córrele, el de cámara 2, ahí está. Sí es blancón, ¿no? No sé, güey, se ve como a 2 meses del vitiligo, güey. No sé. Sí. Se ve blanco, pero es de esos blancos que no tienen dinero, así como los demás, no. ¿Sabes? O sea, de esos, sí, güey. Y no tengo visa. Ese güey parece como foto de asesino serial cuando todavía era joven, güey, así. De... Miren, cuando todavía no mataba, así. Siento que es el tipo típico blanco de así Godín, ¿sabes? Tu amigo, el que llega y te dice, ¿viste cómo quedaron las huilas? ¿Sabes? Así se ve. Y... Sí. El Cruz Azul, exactamente, sí. Así se ve, güey. Como que tienes el FIFA 21, ¿sí o no? Sí. Tiene cara como de güey que pierde su tope y se pone bien triste, güey. Así, mi topper, güey. Vale, me costó bien caro ese topper, güey. Es de los que no se te oxida la comida, güey. Sí, güey. Bueno, déjate cuento, güey. Estaba en Miami. Fuimos al Chick-fil-A. Estamos sentados. Cállense. Esta es historia importante, chingada. A ver, en el Chick-fil-A. Ok, estábamos ahí. En el Chick-fil-A. Estábamos comiendo... Pues, en el Chick-fil-A. Comida gringa, ya sabes.
Y de repente se nos acerca la señora de ahí de la limpieza y nos dice... ¿De dónde? Del Chick-fil-A. ¿Del Chick-fil-A? Chick-fil-A. Pues dilo como es, Chick-fil-A. Así me lo aprendí yo. Uh-huh. Ok, bueno. Estás ahí, se nos acerca la señora y nos dice, oigan, disculpen que me acerque, pero son mexicanos, ¿verdad? Y nosotros, sí, señora. Me dice, es que casi no hay mexicanos aquí en Miami. Y yo, no mames. Dígaselo a los 30 cabrones que solamente han comprado un boleto para mi show. Y me dijo, no, pues sí, la verdad es que casi no hay mexicanos. Dice, yo soy de Ciudad Satélite. Le digo, ah, mira el tour manager también. ¿Hay gente de Ciudad Satélite? Bueno, pues hay mejor vida en Miami, ¿eh? Ahí estarían viendo a Chris Rock, un pedo así, Kevin Hart, no esta mamada, pero bueno. Que pega sus chicles en el sillón, sí, ¿no? Sí, así hace cuenta. Bueno, imagínate, Se pone a platicar la señora con nosotros y nos dice que pues está muy contenta de ver mexicanos, platicar con mexicanos, porque casi no hay allá. Nos dice que ya lleva 40 años viviendo allá, que ya tuvo aquí a sus hijos y que es muy feliz allá en Miami. Nosotros, órale, chingón, señora. Ah, pues cámara, y nos vemos, ya déjenos comer, pues, cámara. De ahí a la playa de Miami, a la que quisimos ir, 40 minutos. Ahí vamos en el coche. Vamos del coche, llegamos a la playa y decimos, no mames, qué bonita playa. Y de repente le digo al pinche... Al Erwin. No mames, ya valió verga. Me dice, ¿qué güey? Le digo, no tengo mi cartera. No mames. Me dice, no mames, cabrón. Sí, güey. Con mi visa. Qué pendejo, güey. Otra vez dices, solo un pendejo pierde la visa, ¿sí o no? No, pendejo, perdiste el pasaporte en Colombia. En Colombia, pero no la visa. Porque el pasaporte me lo dan los mexicanos, la visa. No puede ser que esta mamada sí pueda entrar a Estados Unidos, ¿sí o no? Bueno, espérate, güey. Le digo, no mames, no traigo mi cartera. Con $500, o sea, 10 mil varos. Lo del show, güey. Show de Houston, porque ya no, ya había dado el de Houston. $500, tarjetas, grito, todo, güey. Todo el paquete, todo lo que trae una puta cartera. Ah, y sí. Me dice el Erwin. No, foto de tu mamá. No seas hijo de puta. Un ticket viejo de una gasolinería, sí, que ya se le borró un cacho. Sí. Foto de la tuya, o sea. O sea, de él. Foto de la suya, de su carita. Ya. De la tuya, o sea, foto, sí, de la tuya. Ah, gracias. No te vas a salvar, o sea. ¿Tú crees que soy pendejo? No, ahorita. Ahorita empatamos el marcador, no te preocupes. El programa es largo, ¿eh? Ay, pero grave, ¿no? Como le gusta a tu mamá. No. Ya, tregua. Tregua, pendejo. Tregua, media hora. Parecemos luchadores, güey. Así como de, ya, la paz, güey. Sí. Así luego me dice tu mamá, tregua. ¡No! Ya te aplaudieron. Bueno, a ver, como espérate, a tu mamá en la noche. Sí, ya, estuvo. Ya, sin basta. Tregua. Ya hasta se te apagó el micro por pendejo. A ver, ahí apriétale una vez, nada más. Ahí estás, ya volviste. Entonces estoy, pues buscando mi cartera y digo, ya perdí mi cartera. Como cuando voy a ver a tu mamá. Chica, no, es cierto. No es cierto. No, mi mamá está eso honrada, ¿sí o no? lo que sea de cada quien, mi jefecita es bien honrada. Voy a decir esto sin ningún afán de WhatsApp ni nada. La señora mamá del cojo es una señora sumamente respetable y de verdad es una de las señoras más buen pedo que conozco. Es un amor la señora, la verdad. Sí, lo malo es que dicho de ti ya nunca se escucha bien nada, ¿no? O sea, tú podrías decir como que... Podrías hablar de una... Advertí que esto me nace el corazón, de verdad es un amor... Sí. Ese pendejo, sí es cierto. El pinche producer, güey. El pinche. Oye, es que
Creo que tenemos que hablar al final del programa. O sea, nada más porque el show debe continuar, pero siento que sí. Alguien va a ser despedido hoy. Ya, córrela a la verga. Bueno, entonces le digo, no mames, mi cartera. Me dice, no puedes ser tan pendejo, tío. Sí, sí puedes. Digo, sí, sí puedo. Claro que puedo. Entonces me dice, verga, no, me marca de regreso como tráfico de regreso. Hay tráfico de regreso una hora para regresar. Pues ahí vamos. Y ahí vamos en el pinche coche, todos tristes, así de, no mames, no sé dónde la dejé, pero ni siquiera sé si está en el Chick-fil-A o no. Chick-fil-A. Chick-fil-A. Ahí vamos todos valiendo verga. Le digo, no mames, es un chingo de varo, pero la visa y todo. Llegamos al Chick-fil-A y el Erwin así con cara como de, ay, pendejo, hasta parece que te la van a regresar. Entro y lo primero que veo es a la señora de mantenimiento que me voltea a ver y me dice, tranquilo, yo tengo tu cartera. Y le digo, ¿de verdad, señora? Y me dice, sí, la encontré tirada abajo de la mesa. Le digo, no mames, no tiene ni idea el paro que me está haciendo. O sea, eran 2 horas de que yo ya había estado ahí. Y me dice, no te preocupes, aquí está tu cartera. La saca, me da mi cartera. Y yo dije, seguramente me va a decir, ah, no, pero pues, no traía dinero, no sé qué pedo, ¿eh? Y tú hubieras dicho, pues ya, ni pedo, ¿no? O sea, claro, güey, o sea, sí, no mames, o sea, limpia cacas de personas todo el día, hasta aquí. Pero obviamente que se lo quede, güey. Abro la cartera y los $500 íntegros. Le digo, señora, muchísimas gracias. Y este tipo de comportamientos se tienen que premiar. Entonces, saco un billete de $100, 2,000 varos. Y le digo, señora, por favor. Y me dice, no. No, hijo, no. Le digo, señora, por favor. No me dice. Espérense, no, espérense. Espérense. A ver. Y le digo, no, señora, de verdad no. Y me dice, hijo, este es un paro de paisano a paisano, cabrón. Entre mexicanos nos tenemos que apoyar, cabrón. Y le digo, señora, sí. Pero yo tengo que premiar este tipo de actitudes. Por favor, agárreme los $100. Y me dice, no, hijo. Otra cosa, dice, no, ¿sabes qué? Hace 10 años que murió el señor Ramírez. No sé si hay algo en lo que me puedas ayudar. De paisano a paisano. Oh, es que aquí Miami es solitario. No, güey. Me dice, no, de verdad no. Le digo, señora, por favor, acépteme los $100. Me dice, hijo, no. Y me dijo una cosa. Me dice, ¿sabes qué? Cómprale. Dáselos al cojo. Dáselos al cojo. Ese güey está, sí, valiendo, güey, verga. Es... Dale $100 al cojo. Güey. No, güey. Te voy a decir lo que me dijo muy bonito. Y le chingaron su poncho. Dáselos al cojo. Yo sí veo pur de patos. Cómprale un poncho al cojo. Güey. Me dijo, no, disfruta tu viaje y mejor cómprale chocolates a tu familia. Híjole. Y yo, no, pues era Jesucristo disfrazado de... Es como esas presentaciones de PowerPoint, así de que un vagabundo que está disfrazado de Jesucristo, güey. No, al revés. Y Jesucristo entonces... está disfrazado de era Jesucristo, ¿ah? ¿Eh? Esa señora, pues si no, ¿quién? O sea, vamos a santificar. Bueno, me dice, cómprale chocolates a tu familia. Entonces le dije, señora, muchísimas gracias, de verdad. No mames, hace un vergo de calor en Florida, ¿no? ¿Cómo le voy a... Hace un vergo de calor en Florida, ¿cómo le voy a llevar chocolates a mi familia, güey? Espérame. Entonces me subo al coche y vengo pensando en la buena actitud de la señora y digo, le voy a comprar chocolates a mi familia. Y de repente pienso, ¿pero quién es mi familia? ¿Y sabes qué decidí, güey? Dije, mi familia son todos estos hijos de su puta madre que vienen cada miércoles, güey. Y entonces fui, banda. Ahora le trajiste 8 chocolates para 200 cabrones, qué chido. ¿Qué te pasa, pendejo? Son 100 en esta bolsita, güey. Ah, sí, güey, pues que es barnibolsa o qué verga. No, güey, y aparte es chocolate Girardelli, el más fino. ¡Ay!
dale a ella que se quejó. A ella que se quejó de que... A esa culera no le va a dar ni madres. Eso, tío Robert. Ah, sí. Nomás, güey. Entonces, chocolates sí. para toda la familia ahora feliciana. Entonces. Si no les alcanza, allá atrás hay más, porque el cojito dice que no traje para todos. Claro que traje para todos. Son del Ross, tío. ¿Quién fue el. Son del Ross. Son del Ross, no se haga, güey. En el Ross son más caros. A ver, son lenguas de gato, la neta, pero chíquenselas. Sí. Son de esos chocolates. Es un regalo que no les mando yo. Les de manda, manera. Les manda las, ahorita el Rory les va a dar a todos. Es un regalo que les manda la señora del Chick-fil-A. 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 Y la verdad es que es bien bonito ver ese tipo de acciones. Yo la verdad no me la creía. Sí pensaba que podía ser Jesucristo y después dije, pero es mujer. Jesucristo puede ser mujer si Jesucristo así lo quiere. Pues sí, cualquiera o cualquier hombre. Cualquiera que decida que puede ser otra cosa, pues. Sí, es más, puede ser. Si tú quieres ser Jesucristo, adelante, güey. Dice, la verdad ya decidí, yo quiero ser Jesucristo. Wey. Nosotros nos tenemos que hacer. Ahí la llevo, tengo 33 y mi papá me quiere matar. Dice, ahí la llevo. Y. Y no, y la verdad, bien cojito, la banda de Estados Unidos. Oye, pero entonces, ¿no te recibió el dinero? No, güey. En eso sí no se parece a tu mamá. todo el mundo quería que lo dijera, ¿sí o no? Estaban esperándolo. Ya, que me perdone el tío, ¿sí o no? Ya lo pagas. No, está bien, está bien. No, dice, no, pinche gente. No, ya, tío, No, ya. Cómete un chocolate y sigue el programa. A ver, la verdad. Entonces te cae, pendejo. No, ya hay que decir más cosas, güey. No, tú chingate uno porque llevo tantos años con tu mamá que a lo mejor sí eres mi familia. Yo no hubiera dicho, si eres mi familia, hijastro. Tú sí eres mi familia, hijastro. Tú sí eres mi familia. Toma, hijastro. Ya, deja de insultar a las mamás. Ya, vamos a continuar. ¿Qué te parece si nos aventamos un diccionario? ¿Va? Un diccionario, ¿cómo ves? Para dejar de pelear, ¿sí? Sí, ¿están contentos de estar aquí? Te lo cambio por estos chocolates, entonces. Ahí pásaselos a la banda. Por favor, un aplauso para el diccionario. Dijeron R, ¿no? Al principio, güey. Requesón. Requesón. Masa blanca y mantecosa que se obtiene cuajando la leche. De la verga. Sí, güey. Pues, a ver, déjame terminar, güey. Masa blanca y mantecosa que se obtiene cuajando la leche y quitando el suero. Cuajada que se obtiene de los residuos de la leche que quedan después. De hecho, el queso, güey. A la verga. Te agradezco porque no hiciste ningún comentario sobre mi mamá. Sí, no, ya. Y ahora sí traigo. ¿Por qué? ¿Por qué lo habría de hacer, güey? Jamás en la vida. Yo te respeto mucho. Un respeto. Un respeto. Un pinche moño. A ver, pero ese güey sí no nos respetó. Ese güey andaba de que el techo. Requesón. Sí, güey, andaba. Masa de... Pero sí, ¿te gusta el requesón, tío Robert? Fíjate que... Sí, pero... El tlacoyo. O sea, me puedo chingar un tlacoyito de requesón, pero así como a cucharadas... No, pues hay varias cosas que no, güey. Tampoco el chicharrón prensado, güey, no me lo puedo comer a cucharadas. Me mato, güey. O sea, nunca... Es que por eso el chicharrón prensado necesita masa en medio para que no te mueras, güey. Hay cosas que necesita estar combinada con otra cosa para no guacarear, ¿no? Sí, para que no te mueras, güey. Sí, güey. O sea, por ejemplo, te haces un esquimo y le puedes echar espolvorear canela, pero una cuchara de canela te manda a la verga, ¿no? Sí, güey. Pues sí, también de ajo, güey, o sal con ajo, güey. Una cucharada de sal tampoco nadie se la chinga, güey. Ah, sí, cierto, güey. Pero requesón, güey, requesón. Tú cuando ves el requesón, dices, sí, parece esmegma. Fíjate que yo, de las pocas veces que he tenido esmegma en la ¿qué? Vida. ¿Has tenido esmegma? Guácala, güey. Eso son como 6 días de no bañarse, ¿no? ¿Cuánto? Sí. No, yo creo que como al tercer o cuarto día ya te sale tantito esmegma, güey. Pero te voy a decir una vez por verga. Qué. Verga. No, te güey. Te voy a decir una vez por qué me salió. Porque tuve bronquitis como a los 24, güey. Y el doctor me dijo, una semana no te bañas, no sales de tu casa
Y ahí estaba yo nada más asomado en la ventana, sin poderla abrir, no me podían dar corrientes de aire. Así nada más asomado en la ventana, con un chingo de comezón en la verga. Así. Y sin poder olerlo, ¿no? Porque yo, a ver, pásame un tlacoyo. No, güey, sí se siente muy culero, güey. No, pues guácala, güey. O sea, yo nunca tuve prepucio, entonces se me junta menos. ¿Sabes? Es como... Sí, nunca tuve prepucio, güey. ¿Qué? En algún momento tuviste prepucio, no seas pendejo. Sí, bueno, sí tuve, pero no... O sea, me bañaban diario. O sea... No sé. Nunca digas nunca, como si le fueran a hacer un prepucio, pendejo. Así de... ¡Ay, ese pendejo tiene razón! Ya tengo prepucio. Y es megma. Sí... O sea, habría que preguntarle. En la boca. Puedes tener un prepucio en la boca. Oh, según yo. Nunca digas nunca, mira, tengo un prepucio. Sí, güey. Si tú ves megma en la boca. En la boca. Ey, eres muy mala persona. Sí, güey. No, ni en la boca, ni en ningún lado. No, es que. En el culo, sí. No, qué asco. En el culo, güey. No, en un culo. En un tlacoyo, es megma en un tlacoyo. No conozco, o sea, no sé lo que es un hedor así de pito, no. O sea, yo no he pasado más de 2 días sin bañar. O sea, me baño un día, el siguiente tal vez no, y el que sigue ya es urgente. Nada, ¿alguna vez has estado 4 días sin bañarte? No, nunca en la vida. Ah, mames. Te lo juro que no, güey. Güey, no es tu culpa, no había agua en Chimalhuacán, sin pena. La verdad, sí. Todo 1995, güey. No tuvimos agua. No, claro que no, güey. No, sí. Así tuviera que ir a sacar agua de la chingada toma de agua y cargar mis botes así como con una vara en la espalda para bañarme, güey. Iba yo, pero en serio, sí, no puedo. Soy de esos de que, sí, con mis dos rodillas sanas, corría por... Así, rebosante. Decía, qué bien camino, güey. Esto va a durar para siempre, güey. Que te dijera el doctor, tienes cáncer en la rodilla, y después te dijeran... ¿Alguna vez cargó agua con una vara y 2 cubetas? Sí, doctor. Eso. En Chima, ¿no? Sí, doctor. Sí. Ya. Sí. Hay varios casos de esto. Sí, no. Pues no sé, güey. No, porque estoy seguro que varios les pasó. Y sí. Ay, no. Pero en Smegma sí, pendejos, ¿eh? Sucios, güey. A ver, ¿cuántas personas aquí tienen prepucio? Una. Aplaudan a los que tienen prepucio, a ver. En la boca. Y 4 morras, yo. Yo. Sí. Déjense saber que como morra, a lo mejor en algún momento han tenido esmegma en la boca, Oye, sea... es que no, Roberto, tú. ¿Por qué no? Pues no quieres acabar de estar cancelado nunca, o sea, tú. ¿Qué tiene eso de cancelable? Pues sí, decirles como, oye. O sea, las probabilidades son muchas. Sí, la verdad, sí. Luego sí díganle también a los vatos que vayan a lavarse el pito antes de, ¿sabes? Es que las mujeres sí tienen esa costumbre. O sea, ¿sí? De repente estás acá, llegas al y de motel, repente agarran y te dicen, espérame, voy al baño. Y tú, ¿qué chicas vas al baño? ¿Ahorita quieres mear o qué chicas? Si esta pendeja va a ir a cagar antes de coger. No, idiota. Se va a preparar para el amor. Se prepara y sucede la magia, güey. Se limpian y todo. Sí, a ver. Sí, todo. Dice, no, que esto se vea presentable. Sí, así son las mujeres que, yo creo que van a recibir visitas y rápido trapean. Así. Echan el tirador al closet así. No mames, que piensen que esto siempre está limpio. Uno sabe, no va llegando y dice, ay, ya parece que siempre va a oler a pinche fabuloso. Aquí abajo. Acabas de trapear, mija. No hay pedo, se agradece. Sí, güey. Sales y trae una jerga estirada aquí abajito. Ay, con permiso, le haces tu lengua en la jerga. Ay, espero no molestar. Ay, usted disculpe. Se puede y ya tú vas entrando de puntitas a la panocha. Ay, qué pena, está bien limpio todo. No quisiera yo ensuciar. Traigo lodo en la lengua. Sí, güey. Sí, ahí en el clítoris así. Sí, así que, güeyes, respeten. Si están acá de pinches calientes, de repente la morra les dice, espérame tantito, voy al baño. Es por su bien, pendejo. Pues de todos, ¿no? O sea, sí. De es que por el bien de todos. Sí, por el bien de todos. Pero uno nunca hace eso, güey. También ya deberíamos. Fíjate, o sea, que yo sí lo hago, güey. O sea, a veces sí digo,
¿Una caquita antes? Permíteme. No, pero sí se echa una lavadita con le haces. Sí, 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 sí. Una limpiada de culo por cualquier cosa, ¿no? ¿Qué tal que? ¿Qué tal que qué, pendejo? ¿Qué tal si es güey? Dice. Sí. ¿Qué tal si la de hoy es mujer trans y yo no me fijo en eso? ¿Qué tal si trae sorpresa y dice, ah, no, no, dice? Sí, no, pues. Ay, sí, eres sí. Hombre, afortunadamente. Ay, me lavé la cola. Ay, ahorita. Qué bueno. Si alguien le ha chupado el ano es a ti, güey. ¿A poco no te das una limpiadita así por cualquier cosa? Así de no, que... pero en esos casos sí se planea desde antes. Ah, sí, te bañas en la mañana, ¿ok? Un pinche... No. Esas cosas no son como ¿un de... enema? ¿Eh? Un enema y todo, así de me da un enema. Que tenía una diadema, yo no. Yo bien chula. Sí, así de, ay, me chupas el ano con diadema. Chúpame el ano, pero con diadema. Pues ese pedo no es así como de que nada. Es... Pero ¿cómo lo planeas? O sea, dices a las 9 me mamas el ano o ¿cómo dices? No. Mandas invitación en Google así como de, oye. No, dices, ya me bañé, ¿me chupas el ano? Ah, o no lo dices, nada más dices, ya me bañé y estoy limpio de todo, ¿eh? Pero de todo. No. Cualquier lugar y va a estar bien limpio. Tú pásame la lengua donde sea. Pero eso, como de que voy a cogerme limpio. ¿Por qué estás haciendo esas marranadas, güey? Ya, a ver, aviéntame el pinche diccionario. ¡L! Smegma. ¡L! ¡L! Dijeron N. ¡L! Chinga, me corriste, pendejo. Así. No sé lo que oí. Venga, tío Robert, tú puedes. No. A ver, explícame. Símbolo químico del novelio. Ah, ¿verdad, puto? Oh, sí, no me lo sabía, ¿eh? No. Símbolo químico del novelio, güey. Sí. Que analizaran tu smegma y tuviera novelio, así de, oh, no mames. Rica. Oiga, fuente en novelio, ¿eh? Oiga, señor, ¿alguna vez cargó cubetas con una vara? Trae novelio en el smegma. Trae novelio en el smegma. No. Mira, la palabra no. Es una palabra... Creo que está muy natural, ¿no, tío Robert? O sea, no hay un país en el que esto sea positivo, ¿sabes? O sea, como que en cualquier idioma esto es como, por favor, para, ¿no? Como, estamos hablando de no, de mover la cabeza. Pues sí, o sea, pero el no como concepto, como de no, esto, o sea, sí, existe el sí y existe el no, güey. O sea, para que exista el sí, tiene que existir el no, güey. Bravo, ese es... Sí. No, que ya vuelva, yo no sé mucho de casi nada, por favor. No, existe el sí, que pues es el símbolo químico del silicio. Y sí, no, entonces. De las ciruelas, o sea, es que sí, el no es para prohibir, para decir. Debería que haber esto... otros símbolos para otras, como las frutas así. Símbolo químico es del mango. ¿Del mango? Ah, sí. El AG. Del aguacate. Del aguacate. Sí. El. FR del fierro. Del fierro, porque es una fruta en mi familia. No sé qué echarle a mi experimento, si fierro o fresa. Así de, pues fresa, chingue a su madre. A ver, ah, sí, salió oro. Estaría cagado, güey. Pero no. Novelio. A ver, yo, aviéntamelo otra vez como se debe. No. Espérense. Aunque este público viene medio pendejo. ¿Ya la aventé? No. L. L. L, sí escuché, sí escuché. Ese güey lleva gritando L desde hace rato, como que su nombre debe ser con L o algo así. Dice, ya, por favor, alguien péleme. Llama Luis. Librero. Librero. Comerciante de libros. Mueble donde se colocan libros, tío Robert. Ah, la verga. ¿Tienes librero en tu casa? Sí, un chingo, ¿no? Como dos. O sea, es más de lo que necesita un mexicano. Si tú le preguntas a un mexicano promedio, oye, ¿en qué top de importancia está el librero? Te dice, chinga tu madre, güey. Tengo apenas cama, horno de microondas, ¿no? Pero fíjate que todo mexicano, qué cosa más caga, pero tiene un librero, güey. Sí, ¿verdad? Como que tienes esperanza de leerlos. No. Tienen los cuadernos de los niños, así de... Ahí guardan sus cuadernos. Sí, como si el papá un día agarrara. A ver,
¿Cuáles son los ríos de México? A ver, quiero estudiarlos aquí. A ver si es cierto. Símbolo del Novelio, a ver. No, güey, guárdame sus películas piratas así, así la las bolsitas. Y luego te dice, no, a mí también me gusta el cine. Yo tengo hartas películas, ¿verdad, hijo? Sí, mira aquí. Tengo la de... ¿Esta cuál es? Duro de matar 4, papá. Es duro de matar, güey. La abre y dice Shrek. Ah, es que luego no las guardan bien. Les cambian la bolsa, pero mira. Era bien culero eso, güey. ¿Verdad que tenemos todas las de Harry Potter? Ah, ¿se llevó tu tío la quinta? Bueno, nos falta la quinta porque se la llevó su tío, pero... ¿Y la, verdad que las hemos visto todas? ¿Hay uno? ¿Cuál me falta? Ah. No las he visto todas. Ya, señor, ¿va a comprar videos o no? ¿Va a comprar su Blu-ray o no? ¿Va a comprar su librero? ¿Qué sí. ¿Va a querer un librero o no? No, pero tú tienes tu librero, ¿no? Tienes ahí tus libritos, yo lo he visto. Es que el mueble de mi tele, de la tele de la sala, tiene espacio al lado para libros. Y sí he leído muy pocos, la verdad. Se mira, dice. Sí se mira, ¿eh? No, yo te he regalado varios y ahí siguen. Pero pues, nuevecitos, o sea... Para que veas cómo los cuido. Lo he intentado todo. Miren, le di mi guión. No lo leyó. Le di un pinche libro de una novela policíaca que se llama El complot mongol, que me parece muy divertida. No. Pensé que era algo de Mapo Favó y luego ya vi que no. No, complot mongol, Mapo Favó. Después dije, ya sé, le voy a regalar un cómic de Batman. ¿Sí lo leí? Bueno, vi la película, la verdad. Te regalé El Caballero de la Noche. Sí, el de que cuando ya está Rucón, ¿no? Ajá. Sí, lo leí. ¿Sí lo leíste? Sí, claro. ¿Y te gustó? Bien, sí. Sobre todo ahí cuando dice, yo soy Batman y así. Sí, lo leí. Sí lo leí, claro. En el que se pelea, ¿no? Con el este villano. El murciélago, ¿no? El que... El malo, el... El payaso. ¿Cuál? Sí, es el payaso, te digo. Un acertijo. Voy a acertijos. Ya borraste la Z, pendejo, ya no existe. La arrancaste la vez pasada. Ah, la X, no, sí, la Z sí hay. Y ya descompusiste el micro. Sí. A ver, Z. La Z. Z. Salvajemente grupera. Sí. Estoy seguro que varios dijeron, verga la combi, ya me pasé al escuchar. La Z. Güey, yo siempre quise... Zombie. A ver, güey, ahorita vamos a zombie, güey. ¿Tú nunca quisiste dedicar una serenata de la Z, güey? No, güey, pero siempre quise hacer una broma con el panda, güey. ¿Una mermelada de Digital 99? No te hubiera gustado, güey. No, güey. No, sí, las serenatas de la Z eran bien bonitas porque pues se hablaban y siempre estaban yendo para trabajar las dos personas, güey, porque pues escuchaban son la Z, la güey. Serenata era para despertarlas, ¿no? Hola, Rosa María. Sí, ya voy a entrar aquí al turno. Oye. Sí, luego los agarraban en el micro. Sí, güey. Oye, es que te quiero dar un mensaje. Espérame, es que me estoy peleando aquí en el metro con un señor que está de metiche. Sí, usted es pinche señor. Sí, ahorita. Sí los has visto, ¿no? Que me está vendiendo una película, Duro de Matar 4, y trae la de Shrek. Ay, che viejo. Sí. No, y la verdad, luego era bien bonito. Se armaba una comunidad bien chida cuando se subían a la combi. Pero era combi, güey. Y entonces venías todos con el pinche frío y se subían todos con la chamarra y de repente venías así y ahí venían todos valiendo verga, ¿no? Como diciendo así, esto es la vida. De verdad, esto es la vida. Por esto luché. Por esto me paro a las 5 de la mañana y de repente escuchas la Z y dice, no, pues es que le quiero dedicar esta serenata a mi viejo. Y de repente, viejo, pues quería dedicarte esta pinche rola. Ah, muchas gracias, vieja. Y suena Ramito de Violetas. Dices, gracias, así. Como cuando sí. Te dedican a hacer el amor con otro, ¿no? De Alejandra Guzmán. Que tú dices, sí. Está bien, pero está mal, ¿no? Está como más o menos. No sé por qué me siento así. Que tu papá hablaba y no, le quiero dedicar esta rola a mi hijo, el gran varón. Así, sí. Sí. Que oías que tu papá le dedicaba a su amante su canción, ¿no?
que tu papá le dedicaba así la de mi segunda vida a una señora y decías, ese es mi papá, güey, con su puta madre, güey. Le acaba de dedicar. Me da miedo que descubran mi segunda vida. Y tu pinche viejo, güey. Pues si te da miedo, no hables a la Z. Sí, no, güey, pero tú venías con la banda escuchando sí, las mamadas. Esperanza, ¿no? O con el Panda, güey. Yo sí luego iba a la prepa y veníamos escuchando al Panda. No mames, hubo una vez que sí, de plano, le dijimos al de la combi, espérate tantito, güey. O sea, ya habíamos llegado a la base y nos dejó un minutito más en lo que acababa la broma y le decía, ¿cómo soy el Panda Show? Y todos, ¡ay, hijos de su puta madre! ¡Oh, todo máquina, Cisco! ¿Cómo dices? No, sí, ¿no? ¿Cómo se escucha el Panda Show? A toda máquina, era sí. A toda máquina en la mañana. Y entonces ya nos cagamos de reír. Todos, pues ya vámonos a nuestras quehaceres, ¿no? El pobre se levanta temprano, güey. Uh-huh. Yo me he dado cuenta de eso. Sí, sí. O sea, no es que se levante temprano por gusto. ¿No crees que dice uno, ay, qué poco dinero y qué poco duermo? No. O sea, cuando eres pobre, tienes que esforzarte más porque los horarios son cada vez más ojetes, ¿no? O sea, como que trabajas 10, 12 horas y entonces no te rinde el día a menos que te pares a las 5 de la mañana. Cuando vives en tu casa que te dieron los culeros del Infonavit, ¿no? Y que te dice, ay, ya voy a comprar mi casa propia. ¿Dónde está mi casa? Tecámac, señor, Tecámac. Son 2 horas y media de su trabajo, ¿cómo ve, güey? Está bien culero y pues te vas así de puta madre, güey. Qué culero es estar vivo, güey. Güey, pero cuando te vas aprendiendo el camino, güey, ya te lo sabes tan de memoria que vienes todo jetón y ya nada más le haces así. Y dices, ah, ya falta como 10 minutos. ¡A la verga! O sea, ya con un árbol, un pinche espectacular, ya sí. Sabes qué pedo, nada más así. Sí. Todavía me puedo dormir otro rato. Sí. Sí. Ya sabes que pasando la Santa Muerte quedan 15 minutos, ¿no? Ya wey, pasamos. Luego, ya pasamos. ¿No te pasa que hasta reconocías nada más con el movimiento así de ese pinche tope ya casi sí. Me bajó? Así, ¿no? Así. Ya estamos dando la vuelta. Sí, es la tercera vez que me ponen los huevos en el hombro, ya casi me bajo. Ya casi me baja. Ya casi me toca bajar. Wait. El pobre sabe lo que son los huevos en el hombro. Yo. Discúlpenme, a ver si no me cancelan por esto que voy a decir, pero váyanse a la verga. Le he puesto los huevos en el hombro a una vieja en el micro. Oye, que esto no... Discúlpenme, se van todos a la verga. A veces es imposible no hacerlo. ¿Cómo le haces, cabrón? O sea, vienes agarrado el pinche tubo, traes una morra aquí y de repente pasa un güey que te restriega toda la verga, porque eso no lo dicen las viejas, güey. Como el güey no quiere restregarle la verga en las nalgas a una vieja, que se voltea y dice, ni pedo, carnal. Tenemos que ser respetuosos y tú, pues vas, date. ¿Cierto, no, güey? Sí, 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 sí. Y a veces intentas poner las nalgas duras para no tocar el hombro de la susodicha, pero de repente es, güey, hice lo que pude. Hice lo que pude. Este hijo de su puta madre me está diciendo. Y la morra entiende, güey. La morra es una morra que se levanta a las 6 de la mañana a partirse a la madre. No va a andar de pinche chillona, güey. Agarra y dice, entiendo, carnal. Entiendo que tuviste que ponerme los huevos en el hombro, güey. No vaya a ser un desmadre, güey. Soy una pinche guerrera, güey. Pues es que todo está en la cara con la que te toca poner los huevos en el hombro, güey. O sea, si estás así de que... Perdón. Pero si estás así de... ¡Ay, qué pedo! Ahí ya está la diferencia, güey. O sea, sí. Ahora, así, cuando pasas y dices, qué hombre. A veces también no tiene que ver con el hecho de si traes o no puesto el pantalón, ¿no? O sea, porque por mucho que no traigas el pantalón, sí, sí. Perdón, es que no traigo pantalones. Esto no lo puedo explicar, perdón. Perdón, se me paró, sí. Perdón. Jugué póker de prendas y perdí, perdón. Apenas voy para mi casa. Sí, no, perdón, señorita. Sí, no, pero yo entiendo que hay morras que entienden. Sí, no, y o sea, de todo. Ha habido mucho contacto físico, creo que es lo que vale la pena rescatar de lo que acabas de decir. O sea, contacto físico que uno dice, es vamos al bar y es de amarilla, güey. O sea, esto no es roja, güey. O sea, este güey sí se ve que no me quiso poner su verga en la jeta, güey. Pero pues estoy... Ey, en el hombro, güey. En la jeta no hay necesidad. No, porque es que yo me duermo para este lado, güey.
es que sí, eso sí es feo, porque si vas en el asiento. Es que como la gente así. Perdón. ¿Cómo es? Oiga, no mames. No, porque venga yo dormido. No me volteé la cara. Sí. Oiga, no me mire a los ojos cuando. No, perdón. Es que me están empujando. No, güey. Sí, sí, hay viejo puerco, güey. O sea, hay mucho viejo puerco. Pero yo siento que hay viejos puercos que hasta los morros así. Porque eso, de eso no se habla. Pero nosotros de morritos, sí hubo viejos puercos que te arrimaron todo el chile, cabrón. Sí. ¿Cierto o no? A mí uno en el metro me venía agarrando el chile, güey. ¿Te venía agarrando el chile? Sí. O sea, así como. Pues ya sabes. Ahí en la puerta del. Ya ves que vienes en la puerta del metro. Cuando eres chavo dices, no, no me voy a pasar. Estoy flaco y me voy a poner en aquí. El último vagón del metro. ¿Quién sabe? Bien raro, güey. Bien raro, güey. Siempre. O sea, tú vienes así. Aquí está la puerta, ¿no? Y aquí hay un tubo así. Y dices, aquí me voy a recargar así, güey. ¿Sí? Y acá viene otro pendejo del otro lado así. Y aquí va pasando la gente. Tú te haces el flaco. Tú te haces el flaco aquí y dices, aquí no, pásenle, yo no estorbo casi. Y siempre estorbas un vergo, güey. Pero dices, cuando me baje, me voy a bajar rápido, güey. Aquí me quedo, nada más voy ahí a Candelaria, no se emputen, güey. Y entonces llega un momento en el que ya está bien lleno, güey. Y yo venía así, y entonces un güey, bien así como chaparrillo y así, venía y le hacía así como, ¡órale! Y pues yo venía así, y no puedes ni mover las manos porque estás así. O sea, pero te... Sí, un campaneo, un así como un plum, ¿sabes? Sí, como... Sí, un canasteo clásico, ¿sabes? El ¿sabes? Como así. No se duerma. ¿Dónde bajas? ¿Sabes? ¿Dónde bajas? ¿A dónde bajas? ¿A dónde bajas? ¿Eh? Y yo dije, ah, lo primero que piensas es, sí, justamente venimos bien apretados todos, güey. A lo mejor eso pasó, a lo mejor esta persona no quería agarrarme la pinga a las 6:50 de la mañana, güey. Y yo de 16 años, yendo a la prepa, güey. La mano pero, en el culo, que estás bien apretado. Sí. Yo digo, ay, no, sí. Tenía que decir perdón, señor. Y dijo no, a todos nos han camaroneado, güey. No, también no, es la manera en que quieras, no reaccionar, güey. Pues sí, me camaronearon, pues ya. No me dejaste terminar, güey. A ver. Es que yo venía así y dije, no, hijo de su puta madre. Y bajé mi mochila. Ah, bueno. ¿Y qué hizo el culero? Se volteó y ahora me puso la pinga en el dedo, güey. Se volteó y le hizo, órale. Pensó que yo había bajado la mano para seguirle y ahí sí le dije, oye, ya estuvo, ¿no? Pero sí, ¿no? Sí, güey. Sí. ¿Qué? No, güey. Le dije, oye, güey. La neta, ya en Valderas nos bajamos, ¿eh? Ya es lo máximo que te aguanto. Tenía que haber bajado en Candelaria, pero en Valderas me voy. En Villa de Cortés. Sí. Nada más dos transbordes y nos vamos. Sí. Y luego, pues ese güey ya me daba el culo, ¿no? ¿Escuchaste? Ha de ser emocionante, o sea, ser puto y... y que sea junio, ¿no? Así, ¡ay, ay, este es mi mes, güey! No, o sea, y ligar así en el metro, así que de plano, o sea... ¿Sí has visto esa famosa foto, no? Que está un güey así y un güey le mete la mano en el pants. Sí. En el metro, ¿no? Sí. O sea, porque los güeyes les vale verga. O sea, que de repente digas... Ah, pues yo iba al centro por unas telas. Y de repente pues, ya estoy cogiendo aquí pues en Pino Suárez. Pues una chaquetita en el camino, pues sí, ¿no? Para relajarse. Sí. Entre hombres casi no pasa. Yo solo una sola vez ligué en el metro, güey. Venía cotorreando con un amigo y veníamos diciendo muchas mamadas y una de las morras se empezó a reír así. Y entonces yo dije, ah, ching su madre, me acerqué y le dije, mucha risa, ¿no? Ya me dijo, y le digo, pásame tu número y a ver si salimos, ¿no? Y dice, sí. Sí. Y sí salimos, güey. No manches. ¿Y qué te dijo, güey? No te preocupes, yo tengo tu cartera, güey. Paisano a paisano. De paisano a paisano. Aquí está tu cartera. No, sí, la banda del metro luego... Que a mí el metro se me hacía un lugar muy cachondo. ¿Ah, sí? Tío Robert, ya ahora sí ya debes de empezar a tener cuidado con lo que estás diciendo, güey. Porque una vez le echamos una porra a algo que te la para, entonces... A ver, hay gente que liga en el metro, ¿sí o no? Sí. ¿Que liga en el mira, metro? Mira, las morras. ¿Alguna vez le has pedido un teléfono en el metro?
que de repente te dicen hola. ¿O qué te dijeron? A ver, pásale el micrófono a ella porque se la ligaron en el metro. Me interesa eso. ¿Quién? Aquí, a esta morra. ¿Tú? Aquí. ¿Cómo estuvo? ¿Alguna vez se acercaron y qué? No, o sea, a ver, abre el micro, por favor. A ver, prueba. A ver, audio. Abre, habla. Bueno. Sí. ¿Cómo te llamas? Tania, a ver, cuéntanos. Bueno, yo tenía 18 años. Ok, ¿y eras legal? Sí, ya. Oye. Es importante, güey. No, o sea, claro. Sí. Yo iba a Pantitlán. A ver, iba a Pantitlán. Yo muy chiquita, muy coqueta. Pero ya eras legal, ¿eh? Ya sí, no. O sea, claro. Sí, pues un chavo de 20 años, ¿no? ¿20 años? Pregunto nombre. Y yo a Karen, para no dar tanto dato. O sea, pero se acercó así directamente, ¿nombre? No. ¿O cómo no? No. Sí. Nombre. Ey, acá, te estaba hablando. Bueno. No, ¿cómo sí, se acerca sí. O qué? No. Como policía, sin nombre. O sea, ¿cómo se acercó? No, o sea, nos vimos así como el coqueteo. ¿Cómo el coqueteo? El vecino así. ¡Hala, no! Oye, así se coquetea el metro. ¿Qué bolas? Sí, y el chofer del metro así volteando hacia atrás. Sí. Ay, pendejo, no paré en Hidalgo ya. No paré en Hidalgo. Sí, güey. Por culeros como esos, es que uno estaba así parado en Hidalgo y decía, este hijo de su puta madre se fue, güey. Por estarse ligando a la Tania. No, a ver, pero, o sea, ¿tú lo viste y si te gustó o cómo? Sí, estaba guapo. Estaba guapo. Güerito. Lo guapo que se puede. Güerito, lo primero que dice, estaba sí. Guapo, era güerito. Lo guapo que se puede ser en el metro, tampoco es como que. Sí, no es como que fuera. Los supermodelos no viajan en el metro, la neta. Sí, algunos sí ya, güey. Así. ¿Ah, es que ya no tienen trabajo, pero ya meten puro modelo, ya no tan bonito. Bueno, lo viste y se acercó y te dijo, entonces qué, ¿cuál es tu nombre? Ajá. Ah, bienvenido, güey. Estamos hablando con Tania, qué bueno que ya. ¿Vienes con ella? ¿Es tu novia? ¿Son amigos? Somos amigos. Uy, le gusta un güey del metro, güey. Te fuiste a la verga, güey. No, y deja de eso. Nos contó todo eso mientras fuiste a cagar, güey. Se fue a preparar, dice. Sí. Se fue a preparar, sí. Ahorita vengo. Seguro al rato cogemos y se fue a limpiar su culo. A quitarse el esmegma. Ay, amiga, cuánto te quiero, amiga. Cuéntanos más del chavo que conociste ese día. Ahorita, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos tienes, Karen, que no es Karen? 27. Ah, 27, no, ya llovió. Ya, ¿y luego? No, pero a ver, se acercó y te dijo, no, nombre. O sea, él cumple 32 años hoy. Ah, ¿es tu cumpleaños hoy? ¡Felicidades! Un aplauso para él. Tú sí te lo vas a tener que comer. Feliz cumpleaños en la fresca y delicada mañanita de tu santo. A ver, pues estamos oyendo, ¿es Tania o Karen? Tania. ¿Por qué dijiste Karen? Porque le dijo Karen al chavo del metro. Okay. ¿No le das entonces el nombre falso como en el table? Así empiezas todas tus así empiezas todas tus relaciones con mentiras. Así. Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Karen. Sí. Y hombre. Bueno, a ver, entonces. WhatsAppiamos, pero sí. Era pues un güey de hueva. ¿De hueva? Ajá. Así de que no. Muy valiente en el metro, pero de hueva en la vida. Ajá, sí, ah, conozco varios. Bloqueado. ¿Y luego? Bloqueado. ¿Y ya? ¿Bloqueado y ya? Ah, ya sabes, clásico. ¿Nunca se mandaron nudes, nada? Sí, y luego está aquí a mi lado, dice ese güey. Güey, te dijeron pendejo y aburrido, güey. Y es tu cumpleaños, ese güey ni lo conoces. Órale, bueno, pero pues fue una historia que no tuvo un final feliz, pero te intentaron ligar. Y fue el único momento en que... Oye, y te había puesto... Banda, a ver, déjame hablar a la cámara. Banda, si ven a Tania en el metro... Pues, nada más le hacen eso. Nombre, sí. Ella luego les pasa su WhatsApp y con que no sean de hueva, ya se emocionó. Sí. Eso, chingada. Eso, sobre todo. Seguro si... te van a salir fans en aquí en el programa. Porque... Sí, pues hay uno al lado, pendejo. No, a ver, déjenme enterarme. No, ¿quieres que se ponga incómodo el programa? Sí. A ver, ¿qué pedo, cumpleañero? ¿Es tu amiga? Sí. ¿De años? ¿2 años? ¿Qué pasa el cumpleañero? Ah, es un güey de hueva. Ah, ¿qué pasa el cumpleañero? Es su cumpleaños, güey.
Su cumpleaños, güey. A ver, pasa el cumpleaños. Súbete por acá, tu cumpleañero. A ver. Vete, cumpleañero. Un aplauso al cumpleañero. Tráete tu micro. Ok. ¿Cómo estás, amigo? Hoy en el Salón de la Fama de los Discapacitados. ¿Cómo estás, güey? Muy bien, gracias. ¿Contento? ¿Cómo te llamas? David. David, ¿quién trajo a quién? Los dos, bueno. Es que hoy, de hecho, en el grupo de que tienes de cine en Telegram. Ah, sí. Hubo una chava que compró boletos, pero su novia le compró boletos para ir a Cancún. Entonces no pudo venir. ¿Qué digo? Dijo, no, pues si es de hueva este güey. Y te hace un pito. Entonces, ¿te regalaron los boletos y a ella también? No los vendieron, pero todavía no los pagamos. ¡No los pagues! Es su cumpleaños, no se los compren. Sí. No. Oye. Te voy a dar un regalo de cumpleaños, ¿va? Va. Un chocolate. Un chocolate. Un chocolate. No te preocupes. Tu regalo de cumpleaños es este consejo, güey. Ya no salgas con amigas, güey. Intenta. No. ¿Quieres que te regale cortesías para el siguiente Pur de Patos? Son para él. ¿Para él? Pero... No, ya. No traigo nada regalable, dejen de mamar. No traigo nada regalable. Mira, güey, te lo pongo así. A ver, este pendejo que está gritando lentes, a ver, tú le vas a regalar algo a este cabrón, güey. ¿Qué le vas a regalar? Es su cumpleaños. ¿Qué le vas a regalar? Es su cumpleaños, regálale algo, güey. El reloj. Es su cumpleaños. Regálale el reloj. Es su cumpleaños, chavo. Es su cumpleaños. No, tú solo eres su madre, ¿verdad? Ah, ¿verdad, pinche viejo gordo? ¿Cuántos pinches gordos? ¡Siéntate, culeros! ¿Cuántos? ¡Ya estuvo bien, pendejos! Tú deja de pedir mamadas, es tu cumpleaños, no. No es make a wish, güey. ¡Güey, te voy a regalar mi sombrero! Pero si le das un pinche beso de 10 segundos, ¿sabes? ¡A la verga! ¡Oye! ¡Ahí está, cabrón! ¡10 pinches segundos! Ya digo que sí, precisamente. Ven. 10 segundos. De 10 segundos. Aquí se cuentan. A ver, ahí viene y dice sí, a huevo, sí. Pero en el metro Patitlán dice. A ver. Ahí está. 10 pinch segundos. Y si eso no es. Venga, órale. 10 sí. segundos. Ustedes cuentan. Espérense. ¡5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡A ver! ¡No mames! ¿Qué más regalo quieres que el que te acabo de dar, cabrón? ¡No seas mamón, güey! ¿Y todavía quiere mi sombrero este hijo de la verga? ¿Se lo damos? ¡O a la verga! Son si cogen aquí ahorita, de eso, vamos. Órale, si unas dos metidas nada más y le regalo el bastón. No, es cierto, es broma. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Ahorita te regalamos algo mismo. Pero no, porque es que me lo regaló mi padre antes de morir. Gracias, el aplauso para el cumpleañero. Sí. Esos son amigos, güey. Qué chido. Oye. Yo cuando me quedé en la friendzone era más aburrida, tío Robert. Sí. Nos dedican el segundo, dice, sí, a ese güey feo, piensas en él cuando acabes de... Cuando acabes. No mames, le regalé un beso con la vieja que le ha gustado 2 años, güey. Que huele a cebolla, dice ese güey.
Dice, Tania, que huele esa cebolla. Dice. No, la verdad es que... Era beso negro. Dice. No, no se bañó. Vamos a unos listones, ¿qué te parece, güey? Unos listones, ¿verdad? Antes de que aquí tengo nos uno, quiten mira. Más cosas. ¿De qué color? A ver. Vámonos con unos listones. ¿No te puso medio caliente esto? Es que ya vi que o todo... O sea, sí pone caliente besar a la gente así de manera incómoda. ¿No? Como, sí. Híjole. Yo quiero hacer que otro se bese, chingue a su madre. Yo me puse bien fierrudo, la neta, güey. Sí huele a feromona en el aire, ¿no? Sí, sí huele, no, así. Huele un vergo. Yo soy ese tipo de persona, el comediante que se pone caliente haciendo besar a su público. ¡Rory! 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 ¡Cámara! ¿Quién se rifa a besar al Rory? Y la misma morra, yo. La morra, mira. La morra que ya había dicho que pasaba me mentó la madre, güey. Así, chinga tu madre. Es su cumpleaños del Rory. De ese güey de ahí, ¿y lo vas a besar tú? Estaría cagado hacer besarse a dos desconocidos. Sí, güey. Hoy en Dedeando a dos desconocidos. Hoy en Fake Taxi. Ya hay que hacer sexo en vivo en el show. Ya, sí. ¿Cuánto nos puede cobrar uno de esos pendejos? Pues sí, güey. De todos modos, ya ni nos ven las feministas, ¿no? O sea, ya van a decir, no, esa mamada ya, chingue su madre, güey. Estaría muy cagado sí, hacer... Wey. O sea, tener dos personas cogiendo aquí, güey, estaría muy cagado. Estaría muy... Sí, sí. Pero no, o sea, viene, te ponen una multa, ¿no? O sea, pues... ¿Por? Pues porque... Pues no sé, güey. Al tío ya se le paró. Al tío ya se le paró, así. Cosas que puedes decir en Navidad, güey. Al tío ya se le paró. Cosas que puedes decir cuando están peleando los terrenos de la abuela. ¿Cómo me chita que mi familia se pelee por los terrenos? Al tío ya se le paró. Güey, yo sí quiero que en Pur de Patos un día coja. Güey, ya, la verga, güey. Dijimos ¿sí? que este programa hasta donde topara, güey. Pues ustedes dos dicen, güey, ahorita, pues va, chingue su madre, ¿qué? Ve al baño, arréglate. Aquí te espero, papi. Vete al baño. Bueno, a ver, ya los listones porque... Listones porque me pongo cachondo, dice aquí. Bueno, dice... ¿qué te parece? Así, tú elige la primera. Ok. ¿Cómo decirle a tu papá que es un mal padre sin decirle que es un mal padre? Ok. Sí. Con permisito. Con permisito. Con permisito, papá. Con permisito, papá. Okay. No me compres unos zapatos nuevos, así con hoyo corro más rápido. ¿Cómo decirle a tu papá que es un mal padre sin decirle que es un mal padre? Papá, estuvo bien bueno el concierto de Grupo Firme. Obvio, estuvo chido aprender a manejar desde los 11, pa. Ya es bien tarde. Ahorita que llegue mi mamá le pegamos, ¿no? Tranquilo, papá. Esta guácara se siente calientita como un abrazo. Hasta huele a la comida de mamá. ¿Cómo decirle a tu papá que es un mal padre sin decirle que es un mal padre? Padre, ¿por qué me has abandonado? Claro que me gusta llamarme Cristiano Messi, papá. Hola, papi. Soy yo, tu hijo muerto. Papá, papá, me aceptaron en la Universidad del Humor de Franco Escamilla. Papá, ¿por qué te huele la boca la panocha de mi novia? Mira, papá, él es mi novio, el tío Robert. ¡Ja,
Está bien, está bien, está bien, está bien. Ese estuvo bonito, ni siquiera incluyó mamás ni nada. Ah, ok. Ahí te va este. Minorías de las cuales ya debería ser su momento. Sí, ok. Venga, minorías que están por ahí, escondidas. ¿Empiezo? Sí. Gente con pestañas chiquitas. La neta, esa gente, banda, sufre un chingo. Uh-huh. Y nadie ve por ellas. Los pintatopes. Yo no, Tania. ¿Los pitolocos? Los pintatopes. Ah, yo dije los pitolocos. Y hay que ver por los pitolocos. Los pitolocos, güey. También hay gente que tiene el pito muy loco. ¿Qué hacen, güey? Pues, y que nadie ve por ellos. Se juntan los pitolocos y las ninfómanas y pues ya, güey. Minorías de las cuales ya debería ser su momento. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. Yo, es que yo me imagino las minorías, verdaderamente minorías que necesitan ayuda, güey. O sea que los que sí son bien poquitos y que sí deberían tener también su momento. Por ejemplo, los que tienen Virgin Mobile, ¿sabes? O sea, los que le van al Necaxa, güey, ¿sabes? Los conductores de Canal 11. O sea, nadie piensa en ellos, güey. Sí, güey. ¿Sabes de quién nadie se preocupa, güey? De la gente que se engenta, güey. O sea, nadie es así de, güey, no mames, ese güey se engenta, ábranse a la verga, güey. Así, gracias por pensar en mí. Dice, no, 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 lo que queremos es que no te engentes, güey. Gracias. Y sí, pero está loco, güey, porque si se juntan todos, se engentan, güey. Así de, vamos a hacer un grupo de gente que se engenta, ¿cómo ven? Así, no, no seas pendejo. Los albañiles de construidos, güey, o sea... Barras para empezar. Y después, de que sí, o sea, los albañiles que sí te dicen buenas tardes y no te dicen, ah, qué culote. O sea, ¿sabes? Los... Sí, 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 sí. Los respetuosos, güey. Un albañil que... Sí existen que, albañiles, güey. Que te grite, venga, por más derechos. Que te pasan un spray morado. Chis, pártele su madre a la construcción. Me tardé 20 años construyendo esta mamada, píntala, no hay pedo. Minorías de las cuales ya debería ser su momento. Güey, los fans de Juan Carlos Escalante, güey. O sea, ya, güey, ya llega un momento en que ya deberían pelarlos, güey. ¿Sabes cuál es la minoría que sí, sí necesitamos apoyar? Hay una muy pequeña minoría, güey. Las estandoperas y OnlyFans, güey, son pocas. Las estandoperas que dan risa, güey. Son pocas, la neta son pocas, güey. Son pocas. También los estandoperos, también los estandoperos también, para que... ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Oigan, ese grito no se puede hacer, tenemos que parar el show, 30 segundos, vénganse todos al centro. Porque los putos se quejan. A ver. Excusas para no tener hijos. A ver. Excusas para no tener hijos. Aquí está. No, es que el aguacate está carísimo. Estoy cojo. Así. Ándale, aborta. Estoy cojo. Ándale, ya vamos. Queda una semana para que nos decidamos. Es que no puedo ser papá, lo va a morder mi perrijo. Híjole, es que soy alérgico a los bebés. Es que se me pierden porque soy la llorona. No, me lo impide mi religión. Híjole. Es que acaban de sacar una actualización del Fortnite. No, si te dijera que ya van 6 que se me mueren. No... Creo que soy pedófilo. Y es buena excusa, güey. Ah, no, no, pues sí, sí aborto. No, no, ¿qué crees que no me dejó mi mamá? Este sí me gusta un chingo, güey. El de malos eslogans. Ah, yo todavía no acababa, güey. Ah, a ver, ¿tienes uno? Sí, es de así de... No, es que no hay sistema. Sí. Uy, hubieras venido más temprano. ¿Tenemos a alguien con discapacidad esta noche? ¿Tenemos un discapacitado esta noche? ¿Alguna persona que quiera estar en el Salón de la Fama de la Discapacidad? ¿El que tiene?
No, pero... ¿Pero qué tan pendejo? Sí, pregunta, tío Robert, porque qué tal que no es tan pendejo. A ver, ve y entrevístalo, güey. Porque sí, no, me interesa, güey. ¿Qué tal que está...? A ver si hay alguien más discapacitado. Allá, ¿qué? ¿Este güey qué tiene? ¿Qué no tienes? Pues ahí está. ¿Te falta una pierna? Ah. A mí me pasó hacerlo también en Kentucky Fried Chicken, así de, oiga... Déjame ver, ¿hay alguien que gane a un cojo de verdad? Pásale, carnal, pásale. ¿Sí puedes? No regalo nada, por muy madreado que vengas. A la verga, sí. Me vale madre que vengas arrastrándote. No sé cómo vienes, no te alcanzo a ver. Pero no regalo nada, ¿eh? Ahí viene, güey. ¿Y si está muy madreado? Pues trae una pierna de fierro. Súbete por ahí. A la verga. No, la pierna, pendejo. Ah. Sube por ahí, güey. O sea, perdiste la pierna, ¿no? Es el primero con prótesis de pierna que tenemos, güey. Sí, sí, es de varo el cabrón. Sí. Pues bienvenido, ¿cómo te llamas, amigo? Amigo cojo, don cojo, ¿eh? Yo te veo que tú sí traes autoridad. O sea, en el pueblo de la cojera, yo sí diría como, ve a ver al sabio de la montaña y eres tú, güey. Sí, ¿Cómo te llamas, carnal? A ver, con el micrófono bien pegadito a la boca. Me llamo Israel. ¿Israel? Israel. Órale. Israel, con razón estás bien bombardeado. Me dicen Israel. Te perdiste en el desierto. Perdón, sí. Perdón. Oye, ahorita hice un 4. A ver, haz otra vez un 4. A ver, haz un 4. Ah, pues con la otra. Ah, y a ver con esa. Con... Hola, no. Hola, no, casi se mata así de. Cojo, se mata, güey. Oye. ¿Y cómo llega uno al puesto de prótesis y dice, oiga, me da una que calce del 8? ¿O cómo dices así? ¿Sí, no, sí la pides que calce igual o no te llega? Ah, sí, sí le queda re bien. ¿Te queda mejor en este que en este el zapato? De hecho, es media talla un poco más grande. ¿Sí? ¿Media talla más grande? Más ¿no grande. Te lastima? No. Esta parte. Sí. Que te tengas que poner doble calcetín o algo así para que... No. Siéntate, no, carnal, no, siéntate. Sí, por favor, siéntate. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué? Hola. ¿Cómo fue que te pusiste? No, habla, pregúntale. Sí, pregúntale. No, sí. Respeta. Respétalo. Respeta, tío Robert. No porque sea prótesis, no la... Sí. Sí. Aquí se siente bien chistoso, mira. Aquí atrasita cuando te hacen así. Tú dale. Eres la verga, mi Israel. ¿Y qué pedo? ¿Cómo fue que dijiste así con un alarmo? Literal, sí fue así. ¿Sí? Sí, tenía la pierna completa y me dijeron que me la podían arreglar o más fácil quitarme la pierna. ¿Y qué le había pasado? ¿Pero qué pasó? Pues ahora sí que entre quedar cojo toda la vida o quitarme la pierna, me la quité la pierna. Y verme como pendejo. Ya te voy a... Ve, te verías mamalón, güey, así. No, pero sería bien mamoncito, ¿eh? No sé si quiero. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no tienes una pierna? O sea, ¿por qué se descompuso la original? Osteosarcoma arriba de la rodilla y... Que te pegues el micro, dicen. Osteosarcoma arriba de la rodilla y ahora sí que tenía una que era una prótesis interna que cambiaba lo que era el hueso. Lo que sustituye todo el sistema de la rodilla, que tiene un perno que entra en el fémur y otro en la tibia. Sí, la ofrecieron también. Esa. ¡Ay! ¿Eh? Ay, no. A pesar de que no, pues ya consígase un cuarto, puto. Sí. Me acaba de decir, pendejo, ¿tú crees que? Sí, ay, sí. No me va a gustar. Ay, ya ponlo en 3. Ay, luego de celosa, mi gorda. Sí, me gusta más este. Nunca me has tocado así, eso sí. No recuerdo qué día me has tocado. Ya no me tocas igual. Sí. ¿Qué? Chúpale el fierro. Sí. O sea, sí. ¿Alguna vez una pareja se ha seguido así como del fierro al otro? O sea, como de que...
Ah, fierro soy. Güey, y es que me, está muy suavecito. ¿Qué crema usa? Parece, tu, parece tubo del metro, ¿sí o no, güey? O sea... ¿Te depilas o qué? Pero está menos tocada. Está menos tocada que la del metro. Oye, güey, y entonces osteosarcoma, que es un otro tipo de cáncer, amigos. El tipo de cáncer que tuve yo no es el mismo que tuvo él. Y que a ti sí te dijeron como no, te tenemos que cortar todo el sistema. Podía seguir con la misma prótesis interna, pero era un cambio de cada 5 años. Entonces, andar haciendo eso toda mi vida es un proceso muy largo. Dijiste, ya, qué pinche hueva andarme ahí curando la pierna. Córtemela la chingada, güey. Ay, sí, ojalá nunca te dé sífilis. Ay, manito, no, ojalá que nunca te dé, porque tú eres bien drástico con el cuerpo, güey. O diarrea. Sí, sí, ojalá. Ay, sí, sí. Una vez me salió un padrastro en la mano, dije, córtemela la verga. Chingazo. Oye, pero no, esta pregunta es en serio. ¿Por qué eliges no dejarte el pantalón que te tape y más bien a que vean que eres de varo o qué chingado? Porque esto no es barato, güey. Yo sé que no es barato. Sí, sí, sí. Este, más que nada porque si me la pongo hasta abajo, siento que a mí se me ve muy flaca la pierna de una a la otra. Ah, sí, así se ve más gordita. Prefiero mostrarla, más que nada. Sí. ¿Y qué te dicen el Terminator, el... Los niños. El Cyberpunk. Más que nada me gusta cómo los niños reaccionan a cuando me ven. ¿Qué te dicen? Este, si dicen, oye, oye mamá, ¿pudo tener esa pierna? Y su mamá, no, hijo, no, no, no. Sí, esa pierna, sí, no, sí, no. Puedes. Tómate tu leche liconza en 1990. Y claro que puedes, hijo, sí, sí. Cárgate estas cubetas. En... ¿También cargabas cubetas de agua? No, no seas así, güey. Cargabas esas cubetas de agua sí, estaba, sí. Sí, sí dejaban. Muy oye, mal. Pero es que sí se ve... La verdad es que sí está muy chingona tu pierna, güey. Sí, sí, sí se ve sí. Más acá. No, la ¿no? neta, ¿cómo cuánto cuesta una madre de estas? Este, sí, como 100 mil pesos aproximadamente. Ya lo saben, si es usted asaltante, no le quite el celular, quite la pierna. Sí, mis si amigos... no digas, güey, te la van a robar, güey. No, pero no le sirve de nada al robador, güey, porque tiene que encontrar un cojo que mida lo mismo y que calce del 8, güey. No, pero una vez sí fui con mis amigos y me dijeron, nos paramos una gasolina, cambiamos tu pierna por gasolina. Entonces... ¿Ah, sí? ¿Tienes buenos amigos? Entonces, y yo respetándote, amigos. Pinche cojo puto. Él empezó, él me dijo, no, sí, es que, mira, la verdad es que tú sí eres un cojo, de verdad. Yo nada más soy un rengo, soy una piltrafa. Un farsante, güey. Sí, ante ti, tú eres el verdadero cojo, güey. Creo ¿y que te ves feliz? Llegó el momento de... No, no, dile, yo no uso esas mamadas, dile. No, ¿para qué se lo regalo si ya él ya dijo que no quiere cojear como pinche ridículo, dijo, güey? Otra vez tú. Otra vez. Otra vez tú, pinche gordo tacaño. Otra vez. No. Ya me tienes hasta la verga. No, es que yo creo que voy a hacer. El gordo de allá, sí, a huevo, sí, a la verga, el gordo de allá. Yo pensé que tú, yo dije, no, no chinguen, va bien. Este, sí, y entonces, por ejemplo, tú en el Mortal Kombat agarras a qué personaje, güey. A Scorpion. Ah, no, pues no queda. Sí. ¿A quién pensabas? No, a Sector. Ah, sí, Sector, güey. Uno así, Cyrax, güey. Así de, ah, la verga, soy Cyrax, güey. Ah, pues Terminator sale en el Mortal también, Kombat, güey. Sí, güey. Oye, no más. Pero pareces Terminator, pero el malo, ¿no? El más delgadón. ¿Cuántos años tienes, carnal? 26. ¿Y desde cuándo eres cojito? Desde los 13 años. Ah, la verga. Y que me quité la pierna. ¡Ah, la verga! ¡Oh, la verga! Ay, desde los 13 años y de que te quitaste la pierna. Y desde que me quité la pierna, 2 años. Ah, bueno. Ah, bueno, sufriste no, como 8. A los 13 años sí cojeaba. Todo ese tiempo estuve cojeando. Y yo necesitaba bastón igualmente. Ah, sí. Y dijiste, nada, ya. Puro pendejo usa bastón. Puro pendejo usa bastón. Pero es que yo siento que, pues. Tengo más movimiento ahora con esto. Tomo mejores decisiones. Sí. Me respeta más la gente que estos culeros. Pues hasta eso me respeta más la gente que a los cojos. No, la neta se ve chingona. Oye, sí. Y no duermes con ella, te la quitas, ¿no? Sí, sí me la quito. ¿Y la dejas ahí al lado? Sí, al lado. Oye, ¿y cuando tú... ¿Tienes novia ahorita? Sí. ¿Y te dice, vamos a empiernarnos? ¿O siempre dice, ay, perdón, solo hay que ver la tele?
No, me quitó. No te la dice, prótesis. Abrázame de cucharí. Ah, no, es, ay, no. Échame la pata. Ay, no. Vamos a echar pata. Se echa esa, güey, así de, órale, vamos a echar pata. Vamos a echar pata y se la avientan así de. Pase largo. No, me quito la prótesis para estar más. Oye, cómodo. ¿Y tienes perro? Sí. Okay. ¿Tienes perro en tu casa? Sí. ¿Y nunca se la ha llevado así de? No, ya la fue enterrar. Son unos French Poodle en miniatura. Son unos, sí, French Poodle en miniatura. Oye, ¿y nunca se te ha subido a esa pierna un perro robot a hacerle así? No. Hasta un Tamagotchi. Sí. Sí, así, bueno, el hijo de su puta madre. Sí, no, nunca estaría cagado un perro robot. Oye, y entre ustedes los cojos así biónicos, ¿no tienen como un grupo de Facebook? Un sí, se llama Prohibido los Gordos. Ni siquiera estaba hablando de ti, pendejo, ¿eh? Ah. Si tienes amigos como... Tengo varios amigos sin amputados, pero la mayoría no usa prótesis. Ah, ¿no? ¿Pero si se quedan de ver o cómo? Es mucho más cómodo ir. ¿O es un pedo así de...? Es mucho más cómodo estar. ¿Dónde nos vemos? Prótesis. ¿Abajo del reloj? No digas mamadas así de... En algunos se les hace más cómodo estar sin prótesis. No, está loco eso, ¿no? ¿Pero y en qué traen muletas? Doble bastón. No, las muletas. ¡Avalancha! Ese avalancha. Si no, es que andan en su avalancha bien a gusto. Es... Pero dinero, ¿por qué van a pedir dinero, güey? A lo mejor es rico, güey. Pero es que en avalancha no. O sea, nunca has visto un cojo rico en avalancha, güey. Güey, yo cuando vivía ahí en la Narvarte tenía un vecino que era... Pues no podía moverse, no tenía piernitas y era de mucho varo, güey. O sea, él se compraba sus camionetas y yo nada más lo veía salir en su silla de ruedas bien mamona y un elevadorcito así, bueno, como una gruita. Lo agarraba, lo subía a la camioneta y como entre tres personas y todo... Un güey de varo, güey. Tú luego piensas que por estar en avalancha ya van a pedir dinero, güey. Y eso no es cierto, güey. A ver. Hay mucho, güey. Este es más, este güey, ¿está de dónde la conseguiste? Regálamela. A ver, ¿qué marca es? Es Sara, güey. Ah. No, entonces sí es pobre. No, y puto. No. Este es de mi hermano. ¿Y tu hermano tiene las dos piernas? Él sí tiene las dos piernas. Ah, qué puto. Ah, qué mal plan. Pero está como tú, tío Robert. ¿Pitudo? Pitudo. Mentiroso ese. ¿Pitudo y mentiroso? ¿Pitudo y mentiroso? No, más que pitudo y mentiroso. ¿Tu carnal cuántos años tiene? Sí te apoya, ¿no? Sí, tiene 29 años. Ah, es más grande. Oye, te apoya y te dice: no te muevas de aquí, ahorita vengo. Ponte tu pierna, te ayudo. Qué bueno, carnalito. Pues, oye, ¿y nunca pensaste hacer dominadas en el semáforo? Se deja buena lana, ¿no? Sí, he visto, pero no. ¿No? ¿Y les das o dices: no, huevo, yo ya trunfé? No, ya por último, ¿a qué te dedicas, carnal? A veces algunos. Sí. ¿A qué te dedicas? Comerciante. Vendo accesorios para celular. No mames, ¿en dónde? Ahí en Toluca. No, pues si no, no te mames, llevan. ¿Eres de Toluca? Soy de Toluca. Güey, es que cuando Dios pega, pega varias veces, cabrón. Dice Rory, Dios quita y Dios quita, güey. Dios, o sea. Dios quita y Dios quita, güey. Sí. No mames. ¿Y ahorita vinieron de Toluca al show? No, mi hermano vive aquí, entonces yo vine a estar con él. Ah, y te quedas en su casa. Sí. Ah, pues está ahí. Oye, güey. Con pues una camita, que, ¿no? Es que si tú vendieras accesorios para celular. En la Plaza de la Tecnología diría como, ah, ya, o sea, sí, sí hay tecnología en la Plaza de la Tecnología. Ya me atendió un güey robot, güey, ya tienen un güey bien, sí, bien avanzado, güey. Ya ve, Robotina, dice, güey, hoy me atendió Robotina, güey, en el... Y no hay aplicaciones como para piernas, así, estaría cagado, güey. Estaría así chingón que tuviera una bocina o algo. Es que está bien pedote, portátil, el chile. Una bocinita, güey. Encendedor, algo, ¿no? Es, navaja suiza, güey. Un proyector, güey. Una navaja, sí, por acá. Güey, una camarita aquí, güey. Sí. Que vayas en el metro así. Órale. Es que... Ah, bueno, son ideas. Grabando delitos. Grabando delitos. Mira, ese señor se está camaroneando ese pinche niño pendejo. Oye, ¿y entonces cómo le haces para que calce, que queden bien los zapatos si ese es más grande? Pido una talla
media talla un poquito. Ah, tú eres el culero que hace que en Liverpool llegues a tu casa y digas, hijos de su puta madre, güey. Este 7.5 y este 7, güey. ¿A quién le habrán dado el no, otro? No, o sea, no, ese se le queda un poquito. Del mismo talla. Pero no podrías usar este un poco, medio número más chico. La prótesis. La prótesis sí entraría, pero apretaría mucho. Entonces. A ver. Me imaginé que se lo está cogiendo un güey y dice, ¡ay! ¿Te cambiaste los zapatos o por qué aprietas mucho hoy? Sí, así. No, está bien. No, pues carnalito, pues bienvenido. No, pues qué chido. Que bienvenido ya no... al Salón de la Fama de los Discapacitados. Un aplauso para Israel, carnales. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. O sea, felicidades por entrar al Salón de la Fama, no por lo que no, te pasó. No, también por lo otro. O sea, veo que traes la filosofía de la cosa que se supone que me avergonzaría va por delante y así chinguen a su madre todos, ¿no? Más que nada sí. Si no, no me da pena enseñarle. Por mucho que me digan algo. Ah, tengo varios amigos comediantes. Adelante. Que, la verdad sí está chingona, güey. Qué chido, está chingón, güey. Qué chido. Y sobre todo me sorprendió que ustedes no lo saben, pero estas prótesis tienen un sistema muy complejo que para sostenerse así de firmes pues va embonada en el culo. Y entonces... ¡Muchas felicidades a Israel por eso! Vean lo que bien camina. Tómenos la foto para el Salón de la Fama de los Discapacitados. Déjate abrazo, chido. Ahí está, eso. Beso de tres. Cámara, gracias, Israel. Sí. Cuídate mucho, carnal. Cuídate, un aplauso para Israel. Chido, mi carnal. Sí. Que te regalen una playera a la salida ahí, el Said. Gracias, güey. Sí, ahorita, tranquilo. Ah, cámara, bueno. Oye, qué chingón, güey. Sí está chida su prótesis, güey. Oigan, banda, pues, a lo que sigue, ¿no? Lo que sigue, ya saben. Yo voy a conducir esta vez la logia. No, sí está Lalo, ¿no? Está Lalo. Ah, bueno. Entonces, vámonos con la logia. Pururú, parará. Está haciendo un gran público, venga. Nos vemos a la salida, pinche gordo, ¿eh? Nos vamos a madrear a la salida. Ahorita vas a ver, culero. Banda, necesitamos tres minutos, pero mientras su sección favorita de todos los martes. Y es las próximas fechas del Cojo Feliz y el Tío Robert. Venga, con Erwin. ¿Qué traza? ¿Cómo? Ay, tu micrófono, pendejo. Erwin, hola. Como también muchos lo conocen, ¿cómo está? Como el Minion Morado. ¿Cómo estás, carnalito? A ver, dile a toda esta gente qué fechas vienen próximamente. A ver, tenemos una noticia. Ok. El 6 y el 7 de octubre ya no se va a hacer Taxco de Acapulco. Porque, ¿ya no? Ya no. Porque surgió algo ahí, ¿no? Surgió algo ahí, entonces las vamos a posponer o cancelar. Ahorita de plano cancelar. Cierto, y luego vemos si las reagendamos. Para diciembre, la neta fue mi culpa porque me invitaron a un proyecto que no pude desistir y entonces pues ya no vamos. Pero a finales de octubre. Vamos a Atlacomulco el 28 de octubre y el 29 vamos a Morelia. Y esta es la nueva buena, 11 y 12 de noviembre. 10 y 11 vamos a Costa Rica y el 12 de noviembre vamos a Panamá. ¡Cámara! Nuevas entonces, fechas. Gente de Costa Rica y Panamá, allá nos vemos, Tío Robert, el Cojo Feliz con Está Mal Reírse de Esto. Estamos muy contentos porque teníamos muchas ganas de ir a esos países. ¿Sí, o no? Ajá. ¿Sí o no? Y en diciembre. ¿Y en diciembre? Bueno, en diciembre lo más seguro es que vamos a Ecuador ya casi. Ah, ¿sí? Ya. Está por cerrarse Ecuador. Ok. Va. ¿Y Cojito? Y con el Cojito con Oque la Canción va el 14 de octubre a Guadalajara. Guadalajara. Y tres. Al Chaplin, ¿verdad? Al Auditorio Chaplin. Ajá. Sí. Y el 3 de noviembre vamos a Mexicali y el 4 a Tijuana. Cámara. Entonces ya están informados. Muchas gracias, bandita. Esto fue el periodo de comerciales del programa. Se la sabe. Chútenselos, aparte de todos los que monetizamos en YouTube. Cámara. Bye. La logia Pururú. Parará. Cámara. Que a toda madre verlos nuevamente. Bienvenidos a la logia Pururú. Parará. Bienvenidos a la logia Pururú. Parará. Eso me gusta bastante, ¿eh? Vamos a recibir a la mesa, pero antes me gustaría saber qué tan pasado de lanza quieren que sea esta mesa. ¡Mucho! Vamos a empezar con aplausos. A ver, si quieren que sea temas
nada más como de, ay, es un tonto, un mencito, por favor aplaudan. Eso, si quieren que ya nos metamos con su aspecto físico, sus pocos estudios, a ver, un aplauso. Si quieren que nos metamos ya con su mamá, su papá. Si quieren que se escriban chistes sobre la vagina de su madre y su madrina. Si quieren ustedes verlos llorar enfrente. El público ha hablado. Vamos a recibir en primer lugar, directamente desde el podcast. Que como me gusta, La verdad, si ustedes no han visto temas de nicho, no saben que han hecho. ¡Nicho Peña Vera! Tenemos al nuevo papá, tenemos ni más ni menos que a El Cojito Feliz. Tenemos desde el multiverso al Chile un moreno más que se agrega a la mesa. ¡Solín! 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 Y tenemos ni más ni menos que a actor, director, guionista, comediante. Diabético. ¡El tío Robert! ¡Hijo de tu pinche madre! A ver, muchachos, como se prometió el Pur de Patos pasado, tenemos que invitar y teníamos que invitar a Quetzal, porque él es parte fundamental de ese Pur de Patos, pero no solamente eso, sino también es de la Liga de los Discapacitados, ¿verdad, tío Ro? Salón de la Fama de los Discapacitados. Entonces, esa es la primera sorpresa, tío. Si saben, vamos a recibir con un fuerte aplauso, muchachos, a Quetzal en este escenario. Venga. Quetzal es el primer comediante que es parte del Salón de la Fama de los Discapacitados. La vez pasada nos burlamos de tus tenis, güey, que al chile están bien culeros, güey. ¿Qué son, güey? Panam. Panamis rotos, güey. Y la neta, se prometió que El Cojito y yo le íbamos a comprar unos pinches tenis. Es que lo que es más valioso es que son del día que se quemó, entonces es... Te vi. ¿Eh? Eran blancos, de hecho. Eran blancos. Sí. Esto es de parte de mí, del Cojito, güey. Te compramos unos Air Max del 5.5 con su cápsula de aire, pero ojo, porque si le acercas al fuego sí se revienta. Ok, entonces pero tienes que hacer el show con él. Pero déjame alejo, espérame. Antes de que te quites esos tenis, déjame alejo. No seas... Hay que quemar los tenis anteriores, dicen en el público, güey. Sí. Es como un acto de psicomagia. Sí. Nike no apoyó. Me mojo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Así nos llevamos? Remojo. Nike no apoyó pa' ni madres, pero pues... Sí, les escribimos. Etiqueten a Nike los culeros para que se regalen unos pinches tenis cada semana. Sí, tienes cara de nuevo modelo, ¿sabes? Así como los de vitiligo, como los de... Como de Calvin Klein nuevo, güey, sí. Eran del rojo, pero
Y ahora, por favor, ya tire esas mamadas, güey. No seas cabrón. Ve nada más. Y dice, no, ¿qué te pasa, güey? Todavía puedo hacer qué hacer con ellos. No mames. Oye, si te pasabas de verga. Toma, aquí en esta caja, si quieres. ¿Te quedaron bien o no, güey? ¿Seguro? Simón, güey, están bien vergas, miren. Sí, sí, ¿no? Si no, dinos, güey. No, no, no. O sea, aunque nos quemes. Eso. Cámara, con ustedes. ¡Quetzal! Como ya escucharon, mi nombre es Quetzal, Quetzal Reyes. Entre los comediantes hay un término muy conocido llamado el roast. Pues yo soy la prueba viviente de que puede ser llevado a otro nivel, ¿no? El fin de semana pasado vi a una amiga que tenía mucho rato sin verla y lo primero que me dijo fue, güey, córtate el bigote, pareces personaje histórico. Y yo, ¿eh? Charles Chaplin, está de huevos, comediante. Pero me dice, no, Hitler. Pero en el multiverso donde los judíos sí ganaron y cobraron venganza. Hay una serie de televisión que seguramente ustedes ubican que se llama Malcolm, el de en medio. Es como el Betty la Fea, pero de Canal 5, ¿no? O sea, hay un capítulo en especial que me recuerda mucho a mi infancia, donde está esta Lois con su hijo Francis, cuando este apenas tiene unos 4 o 5 años. Lois lo ve de lejos cómo está jugando con su osito de peluche, mientras le está rociando un líquido inflamable y trata de prenderlo con unos cerillos. Lois lo ve, se acerca lentamente, agarra el osito de peluche, enciende la chimenea y lo mete quemándolo hasta las cenizas, mientras le dice a Francis, el fuego es peligroso, el fuego te hace daño, el fuego te puede matar. Cuando yo vi esa escena por primera vez estaba con mi mamá y le dije, ¡no manches, jefa! ¡Motivacional de morrito! Ahorita estaría chillando por el pobre señor peluche y no cada que trato de prender el boiler para bañarme. Ok, jefa, tráigame la resistencia y la cubeta de 20 litros. Este pedo va a tardar. Cuando le comenté a mis amigos que me quería dedicar a la comedia, uno de ellos, sin pensarlo mucho y con la mejor de las intenciones, me dijo, güey, pues qué mal pedo que no te aceptaron en el McDonald's. Y yo, nah, güey, es que me pedían el certificado de diseñador gráfico, güey. Y al chile para la Unitec no me alcanzó, güey, ¿qué son esas mamadas, güey? Es que siempre está el mame, ¿no? Siempre está el mame entre las carreras, güey. Siempre. Por ejemplo, siempre quieren ver quién es el pendejo, güey. O sea, ingenieros contra arquitectos, güey. ¿Tenemos aquí arquitectos, güey? ¿Ingenieros? ¿Por acá? ¿Por allá? Ingeniera, a huevo. Al chile ni te veo, güey. Yo nada más veo una luz ahí, Diego, a huevo, güey. Qué mamadas, ¿no? Que esta pinche luz quema, güey. Dios. Está bien, por allá, güey. Respóndeme una pregunta, güey. ¿Quiénes son los pendejos, los ingenieros o los arquitectos? Ahora respóndanme los de Iztapalapa, línea 12, por favor. Está bien, está bien, está bien. Güey, incluso está el mame entre los psicólogos, carnal. Los psicólogos, ¿quiénes son los pendejos, los psicólogos o los coach? Los pedagogos, ese güey. El pinche frustrado, güey. Pinche Carlos Muñoz lo estafó a la verga, güey. Pues yo digo que el pendejo es el que cobra menos, ¿no? Es que, güey, ¿qué es lo máximo que puede aspirar un psicólogo? ¿Ser recursos humanos en Herbalife? ¿Jefe de departamento en un área de reclutamiento para seguridad privada? Siempre está el mame, güey. Incluso entre las escuelas está el mame. La UNAM contra el Politécnico, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Quién es gente de la UNAM?
Se olió bien vergas, güey, ¿viste? O sea... ¿Gente del Politécnico? Los mamadores, ¿no? O sea... Es que mama, ¿no? O sea, se... Los ingenieros, güey, nosotros somos la verga, güey. Cállate el hocico, güey. El licenciado depende de tu empleo, güey. Recientemente me enteré que cuando tú repruebas una materia en cualquier escuela, pues te vas a extraordinario, ¿verdad? Bien, bien, bien. Pero cuando repruebas en el Politécnico, te vas a un ETS. Llámame pendejo, pero toda la vida me dijeron que tuviera cuidado con las enfermedades de transmisión sexual, hermano. ¿Te imaginas uno del poli ahí chupando esa al profe, güey? Era muy necesario, profe, de física. Cállate, pendejo, reprobaste nopales 2. Ah, chíguele chupando, cabrón. Otro vato, cuando le comenté que me quería dedicar a la comedia, me dijo, güey, qué chingón, felicidades, no cualquiera. Pero, ¿no crees que deberías de usar algo que te identifique entre los demás? Según yo, soy el único comediante hasta el momento. Tal vez de los pocos. Me atrevo a decir que el único en el momento. Pues que tiene cabello largo y boina de pelón, ¿no? O sea, todos aspiramos a tener ciertas, a tener colaboraciones con marcas. Y estaría bien vergas, güey. Yo quiero que mi primera colaboración sea con un shampoo así bien vergas. ¿Ubican Sabile? Es que es chido, güey, es chido. Tiene aloe vera, güey, esa madre, no mames. Pues es buena para rosaduras y quemaduras, ¿no? O sea... Ya si ese pedo no se arma, güey, tenemos esta maravillosa marca llamada Barcel y su línea Flaming Hot. Me dijo, no, güey, no me refiero a eso. Me comentó, pues que es muy común entre los comediantes, pues no sé, que toquen la guitarra, sean descendientes de judíos, hayan sobrevivido al cáncer, güey, no sé, o sea... Pedos de comediantes, ¿no? Me dijo que cada que me subiera al escenario, pues no me quitara la boina. Ya que es un rasgo que me identifica desde hace mucho tiempo. Y de hecho, sí. De hecho, desde que empecé a usar la boina, el índice de arrimones y manoseos no consensuados en el transporte público ha bajado considerablemente. Es que, güey, el otro día... Iba subiendo las escaleras de Metro Pantitlán sin meterme con nadie, a mi puro pasito chido, güey. ¡Shaoko, papi, Shaoko! ¡Shaoko, papi, Shaoko! Y de repente siento como me meten una nalgada, acompañado de ¡uh, ya chingué! ¿Are you talking to me? ¿Y el vato qué? ¡Que si quieres ver a quién la pesa más la verga, culero! Es que no está fácil, güey. No está fácil tener el cabello largo. Quiero hacer un pequeño paréntesis para hacer esta pequeña cosa. Ustedes ubican a este gran comediante que se llama Carlos Vallarta, ¿no? Supongamos que Carlos Vallarta no quiso ser comediante y ese güey vivía en Tlahuelilpan, Hidalgo. Se dedicó a ser guachicolero y... Multiverso, señores, ¿no? Me choca esa gente, güey, que es tan aferrada, intransigente y absolutista. Y cuando no estás a favor de ellos, estás en su contra, güey. Chairos contra fifís. Religiosos contra ateos. La cotorriza o la hora feliz, ¿no? O sea... ¡Hora feliz! ¡Hora feliz! ¡Hora feliz!
El otro día estaba preguntando, güey, ¿quién es el mejor equipo de toda la Liga MX de fútbol, güey? Y por ahí un pendejo me dijo que el Atlas. Quería hacer chistes del Atlas, pero el güey se me puso perro, güey, perro. Le dije, ahora resulta que no aguantas chistes, pero sí una verguiza del Querétaro, ¿no? O sea... Ya para despedirme, güey, quiero dar mis redes sociales. En todas, o sea, quien guste seguirme, güey, me puede seguir en todas las redes sociales como Fundación Michi Mau, patrocíname. Yo fui Quetzal Reyes, muchas gracias. Fuerte el aplauso a Quetzal, banda. Oye, Quetzal, para toda la gente, pues vamos a ser evidente lo evidente, ¿no? ¿Cuántos años tienes, mi carnal? 30. Ok. ¿Y por qué un nombre tan culero como Quetzal? Empecemos por lo básico. Es que dije, pues un fénix, ¿no? O sea, para que combine, pero nada. No, pues mis jefes, güey, andaban bien volados. ¿Y cuáles son tus apellidos? Reyes Ortiz. ¿Y nada más tienes un nombre? No, dos, güey. Inga, tu madre. A ver, ¿Quetzal qué? Quetzal Poncho. Soy Alfonso. ¿Quetzal Alfonso o no, Alfonso Quetzal? Como tal es Alfonso Quetzalín. Ah, la madre. No, pues. ¿Y de dónde eres? ¿Dónde naciste? Nací en Puerto Vallarta, Jalisco, pero yo soy Iztapalapa. Bien, bien, bien. ¿A los cuántos años te fuiste al barrio de Iztapalapa? A los 9. ¿A los 9? Sí, sí, sí. Oye, ¿y a qué edad pasó lo que tenía que pasar? A los 9. Muy bien. ¿Ahí en Iztapalapa fue el cotorreo? No, no, no. Yo vivía en otro lado. Pasó el accidente y me trajeron aquí a la Ciudad de México. Como dato curioso, güey, el Instituto Michi Mau se encuentra en la calle de Coyoacán, Árboles de Fuego. ¡Googleenlo! Oye, y entonces desde los 9 años has estado pues sacando adelante todo el cotorreo, ¿no? Sobre todo tus tenis. Mira nada más qué bonitos, ¿eh? Sí, pues, sí, pues. Oye, ¿y hay algo que te haya pasado, o sea, que tú, un evento después de los 9 años que tú realmente hayas dicho, ah, sí, pasó de verga esto? O sea, se te quedó viendo a alguien, pinche Andrés Manuel. Ah. ¿Cuántos años llevas creciéndote el cabello? ¿Algo, un acontecimiento que te haya dejado marcado? Mira, el... ¡Ya fue! La varicela, ¿no? ¿Estás listo, mi carnal? Sí. Banda, híjole... Qué bueno que estén aquí porque se van a editar varios chistes. Hay cosas bien pesadas ahí, banda. Así que vamos a recibir en el escenario a Nicho Peñavera. ¡Venga! Vas a estar hermoso, culero. Es consensuado, ¿verdad? ¿Sí? Qué bueno, si no, no importa. ¿El pedestal? Por eso, permítanme tantito. Soy gay, disculpen. ¿Le tapo la luz? ¿Te quema? ¿Aquí? Quetzal, la plancha nomás se pasa por el pelo. Quetzal es como Carlos Vallarta, pero término bien cocido.
No mames, que Deadpool se hizo comediante. Quetzal está más quemado que el show de los guapayazos. ¿Puedo tirar? Gracias. Sí, estoy pendejo. ¿Me veo pendejo? Haciéndole caso a un blanco flaco. Quetzal para presidente de Tultepec. Ay, Dios mío. ¿No que no había sobrevivido nadie de la guardería ABC? Ni un platanito para el susto. Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes. Ya que arreglen el aire acondicionado en el Museo de Cera. Al cojo se le paró de verlo de espaldas. Ay, cómo son ojetes. No se pasen de verga, atentamente los tenis Nike. Ay, ay, ay. Luke, Quetzal es tu padre. Lo que me da un chingo de curiosidad, ¿cómo es que Quetzal ya lo mordió un zombie? Por culpa de Quetzal casi nos faltan 44. Ay, sí, chinguen al joto, ¿no? Como yo voy a salir ahí. Si Quetzal se hace famoso, va a ser por azar. Sí, los voy a leer todo, nada más estoy viendo cuál es menos culero. Quetzal llevó al extremo que se arme la carnita asada. Qué culero que lo más bonito de Quetzal son sus tenis. Nuevos. Los viejos. Los viejos, por eso. Quetzal no va a Perú porque le tiene miedo a las llamas. Freddy Krueger en Halloween se compra una peluca y se disfraza de Quetzal. ¡Dracaris! ¡Ah, no! Ay, me van a quemar en redes por su culpa. Por último, Quetzal viene disfrazado de salchicha que pusieron desde la mañana en el Oxxo. Muchas gracias. ¡Dicho Peñavera! ¡Quetzal, banda! ¡Fuerte el aplauso, chingado! Vamos a ver el termómetro, ¿no? Así, más arriba, más abajo. ¡Bien cocinado! ¿Término Quetzal? ¡Hijas de su...! Bueno, Crispy. Bueno, banda, ¿estamos listos para el siguiente comediante? Cámara, pues es mi carnal, directamente desde Tepito. Aníbal, el muerto, ¡venga! ¡A
Sí, Aníbal el Muerto de Tepito. A mí Tepito me gusta mucho, la verdad está bien bonito. A mí también. Sí, en serio lo descubrí cuando me fui a vivir a Ecatepec. La gente me critica un chingo, como soy de barrio y tengo un iPad. Yo siempre les digo, ¿qué tiene de malo tener un iPad con fotos que no son mías? ¿Qué tranza, banda? ¿Les gustan los putazos? Sí, a huevo, se ve, güey. Luego, luego, güey. Por eso son fan de La Hora Feliz, güey. La gente le llama box, güey. La neta, a la gente le gustan un chingo los putazos. Los videos más vistos en internet es gente dándose en la madre, güey. Bueno, no. Los videos más vistos en internet es Alfredo Adame dándose en la madre, güey. Y luego todo el mundo sube, todo, como todo el mundo trae cámara, todo el mundo sube los pinches videos a internet, ¿no? Y luego la gente ahí, las señoras siempre comentan, ¿por qué todos están grabando y nadie los está separando? Yo siempre que veo ese comentario me encabrono y le pongo ahí un comentario. Mire, señor, ese video se grabó hace 4 meses. Su comentario ahorita sale sobrando, güey. Pero los jóvenes son bien listos, cabrón, porque con un pinche texto que le ponen al video, güey, entras otra vez, güey. La verdadera historia de la pelea, pum, entras otra vez, güey. No, y ese pinche video que suben, güey, fue grabado por un güey de barrio como yo. Sí, porque, fíjense, cuando ven una pinche pelea en la calle, ¿qué es lo que hacen todos, pinches chismosos? Llegar a grabar. Quieren saber por qué se pelearon y quién va a ganar. ¿Quién va a ganar? Se esperan a que acabe la madriza y saben quién va a ganar. Pero ¿por qué se pelearon? Busquen un güey como yo, moreno, así. Así, acérquense tranquilamente. ¿Qué pasó, güey? Es importante decirle, güey, porque eso te hermana, güey. Ese güey va a dejar de hacer lo que está haciendo para explicarles qué fue lo que pasó. Por eso cuando sube su video está grabado así, güey. Yo veo ese video y me encabrono, güey. Y le pongo un comentario. Graba bien, pendejo. No nos dejas ver ni madres. ¿Y por qué nadie los está separando? Pero ojo, porque si ponen atención en el audio, güey, del video, le suben tantito al audio, van a escuchar qué fue lo que pasó, güey. Y el güey empieza a decir, no, güey, es que venía caminando, güey, bien tranquilo, se le queda viendo al otro, güey, y le dice, ¿por qué siempre que paso por aquí te me quedas viendo bien verga? Sí, aquí hay muchos que sí saben que nos peleamos porque nos ven muy verga, ¿no? Y es que no mames, en serio, los que somos del barrio, que somos la base de la pirámide, que tenemos que levantarnos bien temprano a chingarle todos los putos días, güey. Y cuando no te están hablando los de Electra, te hablan los de Coppel para cobrarte, güey. Es muy pesado, güey. Es un chingo de estrés, güey. Por eso tenemos desalineados los chakras, güey. Vamos bien pinches desalineados los chakras, andamos emputados todo el puto día. Y lo peor, el pinche chakra del ojo, güey, del tercer ojo. Estás así viendo a la verga, a ver quién te está viendo tan verga y quién no, para hacérsela de pedo. A mí, por ejemplo, si el güey es más alto y más fuerte que yo, pues no me está viendo tan verga, ¿no? La neta, güey. Oigan, tengo una hija adolescente, es una niña privilegiada, ¿no? Porque yo puedo pagarlo en escuela privada, güey. Por eso me mete en un conflicto porque yo tengo un prestigio que guardar, ¿no? Y yo, la verdad, estoy muy interesado en que ella conozca los dos mundos. Como Aquaman, ¿no? Más o menos así. Y la forma en la que trato de nivelar las cosas es que yo le mando una torta de huevo envuelta en un papel de baño. Le mando su agüita de limón en una botella de Coca-Cola. Pero eso sí, le doy sus 100 pesos para gastar. En un billete falso. Y va a resolver problemas que resuelva problemas reales, cabrón. Porque en cuanto llega le digo, dame mi cambio. En serio, es una niña, es adolescente, güey, y es cabrona, güey, es una, pinche extorsionadora. No, güey, no. No le den ideas, culero. Es una niña, es privilegiada, güey, me habla por teléfono. Cabrón, güey, tiene el sangre de barrio y me habla por teléfono, güey. Me extorsiona, cabrón. El señor me llama y me dice, ¿por qué no tengo internet? Así sí me da miedo, güey. A mí me ha hablado, güey, es cabrones, güey, a mentarme la madre, pero me asusta mi hija. Yo le digo, no, hija, pues es que yo no trabajo en la empresa de internet, no sé por qué. Le digo, quizás podrías
resetear el modem así, a lo mejor chance. Y ella me dice, no, ¿tú crees que no ya hice eso? ¿Crees que voy a perder el tiempo hablando contigo si eso ya hubiera funcionado? Dije, ay, cabrón, güey, no. Así me sentí como cuando te hablas, soy mencho, cabrón. Bueno, dígale, lo que le diga ya, termíname diciendo un pinche machista represor. Sea lo que sea, güey. Entonces el otro día una chava estaba platicando, dice, no, es que yo la verdad, mi novio no me dejaba hacer cosas. Le digo, ¿cómo no te dejaba hacer cosas? Sí, le decía, yo quería hacer stand-up, pero él no me dejó. Le digo, ¿y cómo lo logra? O sea, ¿cómo lo logró? O sea, yo no puedo hacer que mi hija adolescente se duerma a la hora que tiene que dormirse, güey. Él cómo lo logra que saque la pinche receta, güey. Bueno, también tengo discusiones con mi hija trascendentales, como por ejemplo, ¿quién maneja las redes sociales? Ella piensa que son los jóvenes, le digo que no, que somos nosotros los señores quienes tenemos control de las redes sociales. Y todo empezó con Facebook, una red social que tiene 5,000 amigos. Los jóvenes estaban muy felices ahí en Facebook, publicaban un texto, una foto, lo que sea, esos 5,000 amigos se enteraban. ¿Qué fue lo que empezamos a hacer nosotros los señores? Empezamos a publicarles memes de Piolín deseándoles buenas noches. Y ahí se pasaron a Twitter. En Twitter estaban contentos los jóvenes porque ponían un texto corto, sencillo, tranquilo, güey. Millones de amigos y un texto corto. Estaban contentos los jóvenes. ¿Qué llegamos a hacer nosotros los señores? Empezamos a apoyar a Andrés Manuel López Obrador, güey. Y se pasaron a Instagram. En Instagram estaban contentos porque ya eran puras fotos, historias. Subían fotos de sus comidas y la chingada. Llegamos nosotros los señores. Les empezamos a publicar fotos de comida culera. Y ahora se pasaron a TikTok. Los jóvenes en TikTok están muy contentos porque hacen todo, cabrón. Bailan, cantan, hacen lo que sea, güey. Son felices los jóvenes ahí. Eso los jóvenes no lo podemos permitir. Ya les mandamos Erika Buenfil. Ya soy viejo. Miren ya. Tengo 50 años. Ya soy La otra vez me dicen, güey, no mames, pinche muerto, güey. Ya vas a ser un pinche chavo ruco, güey. Sí lo intenté, la neta. Me metí a un gimnasio para ponerme mamado, güey. Se llamaba CrossFit. Llegué al gimnasio, me explicaron las tarifas. Dije, a huevo, sí, sí quiero. Sí, sí quiero, güey. Ya les pregunté, ¿dónde es el gimnasio? Y me dijeron, aquí. Y yo volteé a chingar. ¿Y cuándo terminan el gimnasio? ¿Qué pedo, güey? Puras llantas tiradas y... Y dije que no, que a la chingada no quiero ser. Me dijeron, ¿sabes qué? Ahora tienes que hacer una moto. Y en un club de motociclistas. Dije, a huevo, me compré mi moto, me compré mi chaleco, pantalón, chingo. Llegué al club de motociclistas. Se burlaron de mí, güey. Una itálica no es buena moto para hacer chavorruco. Tatuaje, güey. Dijeron, tatuaje, güey. Tienes que hacerte un pinche tatuaje, chingón, si quieres ser buen chavorruco, güey. Y dije que no. A mí me dolió un chingo la vacuna, no mames, güey, no me voy a hacer un puto tatuaje. Entonces ya decidí que no quiero ser ese chavorruco, me voy a pasar esa etapa más chingona de la vida, una etapa donde lo voy a disfrutar un chingón, que es la etapa de ser viejo cochino. Quiero ser viejo cochino a la verga, ya directamente, güey. Voy a acabar de cerillo en Soriana, ya de una vez, chingada madre, güey. Quiero llegar a un pinche banco, hay un chingo de fila, me meto a la verga, bastonazos, a la verga. Alguien va a decir, déjalo, puro pinche viejo cochino, güey. Quiero llegar a un Starbucks y decirle, dame un pinche vaso de agua, güey, en 20. Alguien va a gritar, ya dele suba a ese pinche viejo cochino, güey. Quiero manejar mal, güey, atropellar hipster, güey, a la verga, güey. La gente me va a perseguir, va a sacar sus teléfonos, me va a querer putear, güey, se van a acercar, se me van a cerrar, van a llegar todos a quererme madrear, güey. Me van a ver y van a decir, ah, déjalo. Pinche viejo cochino. Es más, ya aquí ya me aburrí, güey. Me meo aquí. Soy Aníbal el Muerto, muchas gracias. Tráetelo, muerto. Oye, para que la gente lo... También tengo tenis culeros, ¿eh? Pío Cojo, aquí les habla...
Que chicas a tu madre, dice. Esos dos, miren. Pásenme lo del queso. Oye, muerto, de una vez. ¿Qué tranza? Dile a la gente por quién votas y por quién votarías nuevamente. Pues ya saben, por Andrés Manuel López Obrador, güey. Ya sé que ustedes dicen, no mames, ese güey, pero no, güey, yo, pues mira. Yo le creo. Si viene una reelección. Si me dice que la luna es de queso, yo le creo, güey. ¿Así? Así, güey. Oye, si se reelige, ¿votarías nuevamente por él? Claro. ¿Quién no va a votar por él, Irene? Ahí está, Ira. Nada más que son de closet. Oye, ¿desde hace cuántos años sigues a Andrés Manuel López Obrador? Desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México y construyó el magnífico segundo piso que es gratis. Anda la verga. Pero aplausos, chica, venga. A ver. ¿Hay algún panista en la sala que se esté sintiendo mal por lo que está diciendo el muerto? No, aquí es la hora feliz. Ahí hay uno, padre. Vamos a ver de qué color es este panista. A ver si le combina. Tiene cara de peruana, dijo la banda. ¿Eres panista, neta? ¿En qué delegación vives? Álvaro Obregón, muerto. ¿Sí? ¿Combina? Sí, sí. Muy bien. Privilegiados, Oye, muerto, ¿cuántos años viviste en Tepito? Pues como unos 30. ¿Qué fue lo más culero que viviste viviendo en Tepito? Vivir en Tepito. No es cierto, yo me voy barrio chingado, nada. Pues nada, güey, nada, pues que te agarraban de barco, pero eso de la vida te hace fuerte, güey. Cuando te bulean, te hacen fuerte. Esa es la ley de la vida, ¿tú crees? Esa es la ley de la vida, sí, güey. ¿Estás listo para que te bulien? Claro, mis amigos, cómo no, un pinche homenaje, ¿no? Pues vamos a hacerte, vamos a hacerte más fuerte. Venga. Vamos a recibir, muchachos, ¿están listos? ¿Sin editar o que editando esto? Cojo feliz, por favor, venga. Fuerte el aplauso, banda. ¿Otra vez Quetzal? El cuello del muerto está más percudido que los tenis de Quetzal. A Quetzal le da nostalgia los miércoles de ceniza. Es que nos faltó hace rato. Dice Tepito que les das mala imagen. Qué bueno que trajeron al del video de Doña Gaby. A ver, Doña Gaby, a ver. ¿Estos comediantes no eran para Halloween? Si creen que Quetzal está quemado es porque no han visto al muerto en la lista de morosos de su edificio. Parece viene de mi bodega Aurrerá. Tu rutina fue tiempo muerto. El muerto se robó los chocolates que eran para todos. Qué culero ha de oler la manga del muerto. ¿Qué hace aquí el señor que manoseó al cojo de Chavo? El muerto parece un señor que vende quelites. El otro estuvo en un incendio y el muerto es este. Qué raro. El muerto es más naco que dejarte besar por un sombrero. ¿Por qué al muerto no le regalaron ropa? ¿Cuántos comediantes jodidos por la vida se van a subir hoy? ¿Qué culero envejeció Iván Mendoza? Al muerto lo venden en Tepito como un comediante clon. El muerto es chairo porque no le alcanza para el pan. Bien, bien, bien.
El tío Robert está más quemado que Quetzal. Al muerto lo corrieron del concierto de Grupo Firme por corriente. Qué culero que a tu esposa se le sube el muerto. O no, dice, o no, ya son varios años, la verdad, ya no tanto. Ya nada más se le sube el muerto una vez al año. Muerto, ¿a cómo la pasada del verificentro? Ay, y pensábamos que Quetzal estaba feo. Dice AMLO que ni te topa. Si el muerto está aquí, ¿quién está coyoteando en la delegación? El programa de Solín, Quiroz e Iván se refiere a que se le sube este muerto. Le dije a mi perro hasta el muerto y no metió a nadie a su show. El aplauso para Aníbal, el muerto. Y bueno, ahora sí, si quieres yo conduzco esto y ahora tú vas a hacer la de Cantio, Robert. Eso, chica. Y como cada fin de semana, cada semana, intentamos atinarle a la gente que va a perecer esta semana. Cada semana hay muchos muertos y ahora con tanto poder del crimen organizado cada vez hay más. Entonces, sí, a veces se pone chido. No lo vais a tirar, Robert. Entonces, vamos a ver qué sucede con la tómbola de la muerte. ¡Woo! Tío Robert, ¿me puedes por favor dar primero el apellido de la persona que va a valer madre? Sí, claro que sí, cojito. Bueno, no sé si que vaya a salir apellido o nombre, ahí te va. Es... Salió nombre. El nombre es David, nombre bíblico. David, uy, tenemos un David en la sala. ¿Tú eres David? ¿El del cumpleaños? ¿El del cumpleaños? ¿El del cumpleaños eres David? ¿David qué? Reyes, David Reyes, que no sea Reyes. No mames, David Hernández. Hola, David Hernández, si nos estás viendo, tal vez esta semana seas ese de ahí. Muchísimas gracias, nos vemos la que sigue. Cuídense, buenas noches. Gracias por venir a Pur de Patos. Espero que se hayan divertido. ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! Muchísimas gracias, buenas noches. Aplauso fuerte, vámonos.